Gracias eh, primeramente por seguirnos a través de los diferentes medios de comunicación que se enlazan a esta a esta hora. Agradecemos a nuestra fraterna Radio TV Espectáculo que retransmite esta señal y a diferentes medios de comunicación que también se ponen al día. El día de hoy tenemos un programa muy importante y vamos a analizar algunos temas de interés local, nacional, hay una encuesta que, por cierto, quiero dar mención a lo que se está circulando hoy por hoy con respecto al tema de la preferencia electoral. Una cosa es que la encuesta a la cual está circulando últimamente con respecto al tema de las elecciones seccionales enfoque al asunto relacionado a los perfiles que más conoce la ciudadanía en torno a los precandidatos que hoy en día se anuncian y otro es de que tengan una intención de voto de hecho favorable. La encuesta que está circulando hace el día de hoy empezó a circular no una encuesta. Pues le hemos eh, un poquito escarbado, auscultado todo esto y hace de todo, pero menos hace encuestas. Entonces nos llama la atención cómo es que alguien o una encuesta, una marca de una encuesta, genere un asunto relacionado a la preferencia electoral cuando no ha trabajado en esa área. Entonces es bastante curioso. A esta hora de la mañana vamos a, vamos a iniciar, de hecho, con, un, con entrevistas. Y nos acompaña María José Cabrera y Joaquín Galarza. Eh, Joaquín Galarza, vicepresidente de la FEGUE, y María José Cabrera, presidenta de la FEGUE. Buenos días, su salud inicial cómo están? en Radio Escuchas Buenos días segundo muchísimas gracias por el espacio y por la invitación estoy muy gustosa de poder estar aquí junto a ustedes muy bien Joaquín Canarza. muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias segundo por la invitación igualmente igual María José, estamos felices y contentos de poder estar en este espacio para poder conversar de los temas del presupuesto y del gobierno que aquí nos tiene conversando. Muy bien, hay que hay que analizar un poquito y es que el pasado mes de el 21 más o menos fue en el 20, el 31 de octubre el señor presidente de la República emitió una proforma presupuestaria que sea considerado dentro de la Asamblea Nacional. Ya han pasado los meses, pero sin embargo se anuncia un recorte a las diferentes universidades. También se señala por parte del gobierno nacional que existe un incremento de presupuesto a cerca de siete universidades del país, pero sin embargo las más golpeadas son las eh, otras universidades que tienen un recorte. El gobierno nacional señala claramente que sí existe quizás un incremento del presupuesto. A nivel nacional de todas las universidades, pero eh, la, la, los rectores de las diferentes universidades dicen: no, no es así. Aquí no hay un incremento del presupuesto, sino hay un recorte del presupuesto relacionado a lo que tiene que ver la proforma del año 2022 a lo que implica la proforma del año 2023. Dice el gobierno que hay un 1.4% de incremento, que quiere decir cerca de 18 millones de dólares que se van a repartir a 33 universidades a nivel nacional. Pero yo le pregunto a María José Cabrera, ¿cómo lo toman ustedes a estas declaraciones del gobierno nacional? Tenemos que primero decir que definitivamente hay recorte presupuestario. No tenemos que dejar engañarnos por las cosas que tanto el gobierno o las diferentes universidades hayan dicho. Existe este recorte, eh, a pesar de que podamos ver que hay un incremento de unos casi 3 millones. ¿De dónde viene este incremento? Comprenderlo. Este incremento es simplemente la devolución de deudas que el gobierno tiene con estas universidades debido a la situación de la pandemia del 2020, en la cual no se pudo ejecutar todo el presupuesto. Entonces, lo que el gobierno está haciendo... Es devolverle a la universidad la plata que le corresponde a esa universidad. Sin embargo, no hay un incremento al presupuesto, en realidad seguimos teniendo eh, un recorte comparado a los otros años. A ver, cuando el, el presidente dice hay un incremento del 1,4% del Producto Interno Bruto y que representa cerca de 8 millo 18 millones de dólares, no es del, del Producto Interno, sino son cerca de 18 millones de dólares. ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo? Porque si dice muy bien, hay 18 millones de dólares que se va a repartir a 33 universidades del país, entonces decimos y creemos que es un incremento, pero ustedes sostienen que no, la tesis de ustedes es, es que no. Entonces, ¿cómo podemos entender esta situación? 18 millones que se sube al presupuesto y después... Eh, diferentes universidades han señalado, en especial la universidad de cuenca, que cuya rectora es la arquitecta Mira, dice que no hay incremento, sino es, efectivamente, es son recursos que eh, hacen referencia a lo no gastado el año 2022 y lo quieren poner el año 2023. cómo lo entienden ustedes cuando dice aquí hay 18 millones de dólares? no es un incremento? joaquín? En este caso, en este caso, segundo, especialmente, bueno, nosotros eh, teníamos aquí justamente los datos que se estaba manejando desde la Universidad de Cuenca. Tenemos que tenemos que hablar bien frente. No hay un incremento frente al monto máximo que se tuvo en la educación superior en el año 2019, porque para nosotros es importante señalar el año 2019 y la referencia de los últimos tres cuatro años. Y es de que por ejemplo la Universidad de Cuenca en el año dos mil diecinueve llegó a un presupuesto de casi 80 millones de dólares setenta y cuatro millones de dólares. Setenta y nueve punto doscientos diecisiete millones cuatrocientos sesenta y mil seiscientos dólares con dos centavos. El presupuesto máximo digamos que la Universidad de Cuenca alcanzó en, en ese momento. Muy bien. Lo que nos, lo que nosotros tenemos que ver es que al igual que la Universidad de Cuenca, el resto de universidades del país, las instituciones de educación superior pública, también digamos en el 2019 llegaron a ese pico. Lo que pasa es que con la pandemia, el momento en el que la proforma dos mil veinte no se ejecuta por el recorte, que hace el que hace, se hace desde el Ministerio de Finanzas y la devolución que se empieza desde el año dos mil es de que efectivamente el gobierno quiere hablarnos de un incremento cuando los valores pasan de casi ochenta mil en la U de Cuenca, bajan a casi 69, setenta mil. Y en estos últimos dos, tres años han estado fluctuando entre restándose 3 millones, sumándose, es lo que ahora en es, desde el 2022 al 2023 se quiere hacer maquillar como una, un incremento. Cuando estos 3 millones de dólares ni siquiera alcanzan la mitad de lo que tuvimos en el 2019 y ni la devolución de lo presupuestado para el año 2020. Por eso el gobierno no, no habla de un incremento realmente. Lo que habla es de que la, con el aumento del el último año de ...digamos del presupuesto estatal general con las universidades se está repartiendo de mejor manera con lo cual a la Universidad de Cuenca le toca estos tres millones de extra que realmente no son un extra sino simplemente es una redistribución de una deuda que viene arrastrando el gobierno obviamente a raíz de la pandemia muy bien incremento se entendería por lo menos en la Universidad de Cuenca que suban unos tres o cuatro millones de y que pase de 78 millones a 81 millones de dólares o a 82 millones de dólares pero no para atrás un incremento en donde Hoy por hoy eh, la Universidad de Cuenca pasa de 78 a recibir 74 millones de dólares. María José, ¿lo entendemos así? Exactamente. Eh, tenemos que darnos cuenta de que la universidad crece todos los años. Entran nuevos chicos, nuevas chicas y por lo tanto también se necesita mejorar la infraestructura de la universidad, ampliar los aularios, ampliar la planta docente, si es que queremos seguir recibiendo la misma cantidad o aún más cantidad de gente en la universidad. Si nosotros en el año 2019 llegamos casi 80 millones, ¿cómo es posible que en el año 2022, cuando sabemos que las universidades han crecido en tamaño, en personas, en cantidad, tengamos solo 69 millones? ¿Cómo es que estamos manteniendo a toda la gente que ha entrado desde ahí? Y también tenemos que entender que cuando hablamos de que la gente ingrese a la universidad, no es solo que ingresen y ya, sino que se puedan mantener dentro de la misma. Entonces, la universidad y el gobierno, sobre todo, tienen que preocuparse por esos aspectos. Darnos a a los estudiantes, a las estudiantes y también a las universidades en general el presupuesto necesario para poder mantenernos y crecer. Muy bien, aquí tenemos también un dato bastante interesante que el gobierno anuncia eh, incremento a las universidades, porque no a todas se les recorta, sino sino a unas se les incrementa. Por ejemplo, tenemos la Universidad de Milagro va a recibir más eh, recursos, eh, un porcentaje a 9.5 millones de dólares para el año 2023 en la Universidad de Machala cerca de 6.9 millones de dólares. Entonces, ¿no se puede entender esto como equilibrar las balanzas? A ver, existen universidades que no tienen siquiera el presupuesto que tiene la Universidad de Cuenca. Estamos hablando de 74 millones de dólares que tiene previsto recibir la Universidad de Cuenca en este año 2023, pero existen otras universidades que eh, subsisten con 35 millones de dólares, 36 millones de dólares, cuarenta millones de dólares y todo eso no se puede entender como un equilibrio en estas situaciones las universidades que más reciben hay que un poquito mantenerlas ahí pero sin sí incrementar el presupuesto a las universidades que tienen la mitad del presupuesto que por ejemplo es asignado a la universidad de cuenca maría josé tenemos que también entender que no todas las universidades tienen el mismo tamaño y el mismo aforo. La Universidad de Cuenca sí está entre una de las tres más grandes del país. Y en el caso de la Universidad de Milagro que usted menciona, me parece muy interesante porque en realidad eh, la forma en la que la educación, el sistema educativo se está llevando dentro de la Universidad de Milagro es todavía bastante virtual, en el cual meten en una sala virtual a 400, 500 estudiantes. Entonces, si se le está dando este tipo de educación a los chicos y chicas de la Universidad de Milagro, ¿Qué podemos entender? Es mucho más difícil tener que sobrellevar una universidad presencial en la cual los y las estudiantes tienen que asistir a un aula que, que existe, que está ahí, en la que los profesores y tienen quizás que... Quizás con este incremento podrían ayudarle en esto. Por ejemplo, hay siete universidades que son eh, las que más representan justamente el presupuesto. A nivel nacional, miren, la Universidad Central recibe 138 millones. La Universidad también del Guaya, 130 millones. Entre la tercera está la Universidad de Cuenca, que en este año tiene previsto recibir eh, 74 millones de dólares. Pero, sin embargo, el, el, el presupuesto, el gobierno nacional dice que esto no es un recorte, sino es un incremento yo no le entiendo cómo incrementan para atrás y no para adelante, porque recibir setenta y ocho millones y pasar a setenta y cuatro millones no sé por dónde le ve el gobierno el incremento, sin embargo aquí hay, que, aquí hay que notar algo bien claro y bien esencial que le caería bien al gobierno nacional decir que por ejemplo en esta proforma sí se recorta y no se sube, ahora el gobierno le está entendiendo mal, parece que lo está interpretando mal, porque dice: vamos con el 1.4% que se le va a incrementar a las universidades, pero no dice a qué universidades. Por ejemplo, dos universidades que le estoy dando a conocer que sí sufren el incremento, pero en que en, entre las siete universidades más importantes del país sufren una reducción. Así es el asunto, María José. Eh, la cosa es que yo no creo que el gobierno lo esté entendiendo mal, yo creo que el gobierno sabe exactamente lo que hace y es utilizar las palabras correctas para confundir a la gente. Entonces, ellos pueden maquillar esto como un aumento del presupuesto, porque al fin y al cabo, si sumamos cifras, es una cifra mayor, definitivamente, nadie está diciendo que no, pero no están aumentando el presupuesto, están simplemente devolviendo a las universidades lo que una vez igual les correspondió y por motivos de la pandemia no se pudo ejecutar. Entonces, no sé, yo creo que no le podríamos llamar a la devolución de un dinero un incremento en el presupuesto. Muy bien, Joaquín, entonces, ¿cómo le podemos llamar? Si María José dice, no hay cómo llamarle así. ¿Qué nombre le podemos dar a esta situación para que el gobierno hable claro a los mandantes y no diga cosas que efectivamente no son? En tal caso, el gobierno nacional podría decirlo frontalmente, es, una, es un ajuste, digamos, de los valores adeudados desde el año 2020. Y realmente, si queremos empezar a hablar de inversión en educación pública, no entiendo cómo se puede invertir descentralizando, por ejemplo, lo del ingreso a las universidades y más bien cargándoles un rubro más a todas las universidades del país que, desde el próximo semestre, van a tener que idearse formas para que los estudiantes puedan poder dar los exámenes para ingreso en la universidad. Por lo, con lo cual. Significa que, claro, la Universidad de Cuenca aparentemente en este, en este nuevo periodo recibe este extra de plata que lo va a tener que reinvertir en tomar los exámenes de ingreso, en contratar técnicos docentes para la calificación y, obviamente, en seguir apostando al aumento de los cupos, porque algo quizás no se está diciendo en la U de Cuenca, por ejemplo, para el periodo 2019 se abrieron 3.900 cupos, pero para este último periodo ya están 3.300. Con lo cual también hay una disminución de los cupos que se están ofertando en la Universidad de Cuenca. Que, claro, obviamente hay que tener en cuenta que volvemos de la presencialidad, estamos estrenando un nuevo campus, estamos adaptándonos y frente a eso también tenemos menos presupuesto. Y es curioso que mencione, por ejemplo, el caso de la Universidad de Milagro, porque la Universidad de Milagro sí tiene bastantes estudiantes, pero como dijo María José, la gran mayoría, por no decir todas las clases, siguen virtuales. Y ahora recién están planteándose regresar a la presencialidad, así como en la Universidad de Guayaquil, en la UDMACH y en otras universidades de la costa que se han mantenido en la presencialidad. Y claro, eh, al gobierno le, le conviene que se mantengan en la presencialidad, la porque gast perdón, en la virtualidad, porque significa menos gasto de recursos. Uh -huh. miren, miren lo que nos escriben justamente las personas que en este rato se enlazan también a esta a esta entrevista eh, Edith Mendieta dice mi hijo no alcanzó cupo ahora que recién se graduó pasando más años ya no va a poder ingresar y este problema es el común denominador que se que, que existe hoy por hoy teníamos estudiantes eh, reclamando en el Senasí también eh, con punta puntual puntajes eh, sumamente altos

y no existía ni siquiera cupo para ahí, entonces ahí se les viene un problema hoy por hoy. Pero ¿qué responsabilidad tienen quienes están administrando hoy por hoy las las universidades? Me refiero aquí a la Universidad de Cuenca, cuando por ejemplo la ejecución del presupuesto, de acuerdo a la rectora de la misma Universidad de Cuenca, María Bustermida, ha señalado que se ha devengado el presupuesto asignado cerca del 91%. Entonces, hay una responsabilidad, no gastaron el presupuesto, no gastan o, lo, eh, o no invierten ¿no? No es gasto, sino no invierten los recursos y ahora el gobierno dice no, pues si no pueden invertir estos recursos en materia de educación, quitémosles a estas universidades. ¿Hay alguna responsabilidad, creen ustedes, María José? Eh, sí, de nuevo tenemos que volver a entender cómo funciona todo esto. Dentro de las eh, universidades públicas es muy complicado poder ejecutar todo el presupuesto porque si las universidades quieren comprar, quieren hacer alguna mejora, alguna inversión, tiene que pasar esto por el CERCOP. Que mm. es el de las compras públicas. Y las compras públicas es Yo le llamara un infierno. Se demora muchísimo tiempo, tiene que hacer oficios para la mínima cosa. Entonces resulta muy difícil poder ejecutar el presupuesto en un año, cuando el CERCOP le dice que tal vez y esto salga en un año y medio. Pero ahí también existe una planificación, Joaquín. ¿Qué piensa usted? Por ejemplo, si que yo veo que hay algunas cosas que de hecho todo se sube el tema del portal de compras públicas. Pero siempre hay una planificación del año anterior. Si digo, en este año me voy a proponer esto, hay que hacer esto, ¿no cree que hay que agilitar las cosas, Joaquín? Efectiva, efectivamente, justamente la Universidad de Cuenca se ha, ya se ha cerrado ahora la planificación del, del POA 2023. Y en efecto, el POA plantea de los, del rubro, los rubros esperados, ¿cuáles van a, cómo se va a ejecutar. Pero obviamente nosotros tenemos que hablar que hay dos tipos de gastos distintos en la Universidad de Cuenca. Cuenca, el gasto bueno, en las universidades de educación superior, en las instituciones, el gasto corriente, que generalmente de los pagos y todo eso, de, de los profesores y Claro que eso. generalmente eso sí se ejecuta al 100%, pago pago a docentes y estos bueno, todo lo que es gasto emergente y el gasto de inversión y el gasto de investigación eh, que generalmente claro responde ya a una planificación más de proyectos de la universidad por ejemplo eh, la construcción de nuevo campus de nuevos laboratorios que si sí prevé una planificación previa lamentablemente aquí hay dos factores sí efectivamente y esto se ha esto ya ha hablado la rectora en digamos en entrevistas pasadas el tener el tener que la universidad que tenga que sujetarse por ejemplo a las compras públicas si sí, hace muchísimo menos eficiente compras más puntuales o plan una planificación directas es eh, efectivamente para evitar este dedeo y también evitar el tema de la corrupción porque antes se esfumaban los recursos económicos, decían, declaramos en emergencia y vamos a contratar esto y vamos a darle al amigo y todo eso, y ahí viene el tema de la corrupción. También claro exacta, exactamente, o sea bueno ne, lo que realmente alguna vez hablaba, hablaba la señora rectora si no mal no me equivoco es de que necesitamos un sistema de las instituciones de educación superior Paralelo al CERCOB que pueda agilizar justamente este tipo de gastos. Y ahora bien, si también no se está ejecutando el 100% del presupuesto, obviamente también hay una responsabilidad propia de la universidad. O sea, es una responsabilidad compartida de la ineficiencia de los trámites burocráticos de un sistema, de un sistema me refiero al CERCOV, pero también de la misma universidad en cuanto no está ejecutado el 100%. Y pueden ser una fila, una cadena de. De sucesos humanos, del sistema, de los proyectos que nos salen, etc. Es un, es un acumulado. Yo sí creo, eso sí, que la Universidad de Cuenca a nivel nacional debe estar entre las mejores universidades que ejecuta el presupuesto y sobre todo que sabe invertir el presupuesto. Bueno, la rectora nos ha dicho que se ejecutaba el 91% del presupuesto asignado, cerca de 9 puntos que no le llegan para alcanzar el 100%, sin embargo, es decir 91%, claro, es una cifra bastante elevada que no todos eh, alcanzan en esta materia, pero la cifra será real, es la pregunta, o tendrán, eh, a, a lo mejor se tiene algunos otros parámetros, algunos otros niveles en donde el gobierno dice, no es el 91%, es menos, y ahí hay que jugar con la información bastante cercana a la realidad, María José. Bueno, todos estos datos igual se los va eh, fiscalizando. Es exactamente para lo que usted decía, de que no exista lo que pasaba antes, de la corrupción, de que los gastos se están desviando a de algún otro lugar. Se está llevando de bas eh, bastante cerca. El conocimiento de estos datos de ¿Cómo lo que se invierten. ¿Cómo se involucran ustedes los estudiantes en esta materia? Para decir muy bien, eh, la rectora o quienes están administrando también la Universidad de Cuenca no digan es esto lo que ejecutamos y es esto lo que nos deben de creer. ¿Cómo se involucran ustedes como estudiantes? Por lo menos nosotros, desde la representación estudiantil, en la cual ya tenemos un poco más de legitimidad para poder conversar, por ejemplo, con las diferentes direcciones de la universidad. Cada dirección tiene una persona encargada con la cual nos hemos reunido, los planes que tienen a futuro, las cosas que se están cumpliendo, las cosas que están por hacerse y, sobre todo, las cosas que pueden materializarse. Es mucho más sencillo poder fiscalizar las cosas que se están haciendo cuando son cosas tangibles Muy que bien. podemos ver. Me parece algo interesante. ¿Ustedes saben cuánto gasta la, la Universidad de Cuenca, por ejemplo, en materia? de asesores que tiene la rectora de la Universidad de Cuenca por ejemplo este es un gasto consciente que no lo veo que alguien quien administra la Universidad de Cuenca tenga asesores por eso eh, uno llega a este lugar a estar administrando una Universidad de Cuenca porque ya tiene conocimientos un poco ya va ya sabe ella qué es lo que hace falta a la universidad y hacia dónde vamos ¿no? entonces en tema de asesores por ejemplo esto constituye un gasto consciente yo no creo que alguien quien administre eh, un campus universitario necesite de asesores para estar ahí saben ustedes por ejemplo eso por eso les preguntaba cómo se están involucrando ustedes no, en sabe el... cuántos asesores tiene la rectora de la universidad hasta lo que nosotros bueno por lo menos lo que quienes conocemos sabemos digamos de una figura de asesor, de asesor. debe la, quizás la rectora pueda tener más asesores pero que trabajan en las direcciones de la universidad Sabemos de una persona que es un asesor de la, de la rectora directamente, lo cual si usted me pregunta frente a la asesoría, administrar una universidad con más o menos veinte mil personas, lo cual realmente es un monstruo organizativo, con 5 campus, con 12 facultades, si usted me pregunta, los problemas muchas veces no son solo académicos dentro de la universidad, sino se dan problemas de variada índole, realmente la rectora tiene que estar... Enterada, no solo a través de sus decanos, de sus direcciones, muchas veces también desde representaciones estudiantiles hemos mantenido diálogos en el que hemos podido retroalimentarnos de los problemas. Si usted me pregunta si hay algún problema de tener un asesor, yo realmente personalmente no le veo, el, no le veo no, un problema. Uno, pero sí, dos, tres o cuatro. Claro, eso, o, o eso tampoco no le ven ustedes como fe, güey. Nosotros lo que sabemos, hay un asesor en la Universidad de Cuenca. ¿Un solo asesor? Como asesor. Muy de ahí bien. que la rectora tenga más lo T que. Tendremos es. que cruzar información para que ustedes piden de manera más clara el tema de la información, pero eso ya lo hablamos. Ahora, ¿cómo es de que el gobierno pretende garantizar y, y, y hacer mención a lo que dice justamente esta constitución de la República del Ecuador? Artículo 356. La educación superior será gratuita hasta el tercer nivel. Con estos recortes de presupuesto, ¿creen que el Estado garantiza lo que dice la Carta Magna, María José? Eh, definitivamente no. Volvemos a lo que yo mencioné en el inicio, de que no solo tenemos que preocuparnos de que los y las estudiantes entren gratuitamente a la universidad, tenemos que preocuparnos también que cuando una vez estén dentro, se mantengan adentro y que esto también pueda ser gratuito. Hay un montón de carreras en las que resulta bastante costoso mantenerse. Porque hay que comprar insumos, elementos, materiales. Entonces, ¿cómo aseguramos de que una persona que tiene que recurrir a la universidad pública para poder estudiar y acceder al tercer nivel eh, llegue eh, a poder entrar? pero después no tenga el dinero suficiente para comprar los materiales que le piden en tal ciclo o en tal materia. Entonces tenemos que también preocuparnos en eso. Si queremos asegurar de verdad una educación gratuita al 100%, no es solo preocuparnos de que existan instituciones que le dejen entrar gratis. Muy tenemos bien. que preocuparnos en que estas instituciones puedan dar a los y las estudiantes eh, los recursos necesarios para que se mantengan ahí, y estos recursos deberían entenderse no solo desde lo que va dentro de la universidad, sino en cómo se mantienen los estudiantes, Muy dónde bien. viven, cómo comen. Pa pa para... Para, para lo que nos plantea eh, para lo que nos plantea la Presidenta de la FEWE, hay un artículo 357 Joaquín, que dice que el Estado garantiza el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior inclusive habla de unas fuentes complementarias de, de ingresos y la distribución de recursos de calidad y otros ¿no cree que con esta situación tendríamos que estar tranquilos si es el Estado quien garantiza el financiamiento de todas las instituciones públicas? Realmente también como estudiante de derecho ya casi saliendo de la universidad, creo que la, la constitución muchas veces es uno de los instrumentos jurídicos que mejor garantiza los derechos en de este país. Mejor dicho, es el instrumento jurídico que garantiza los derechos. Lamentablemente se ve atravesado por la voluntad política de los gobiernos el poder materializarlos. Y efectivamente, el gobierno está... Obligado a mantener eh, la gratuidad y a través de eso, a través de la, del financiamiento de las universidades que no se financian. La responsabilidad académica también, que quiere decir que los estudiantes no pueden estar arrastrando a cada rato materias ni perdiendo materias, o si no se le aplique, se le quita el subsidio. No, e efectivamente, claro. la responsabilidad académica es la parte, digamos, subjetiva de los estudiantes frente a la obligación, del, mejor dicho, el derecho a la educación. Pero tenemos que tener en cuenta que muchos estudiantes que muy probablemente tienen que repetir materias perdiendo la gratuidad del momento que pierden las materias, no se está analizando el hecho de cuáles son las condiciones familiares, personales de ese estudiante para que lamentablemente tenga que perder una materia, estamos hablando de estudiantes por ejemplo, que tienen cargas de cuidado, son madres o padres de familia, tienen a su cargo sus abuelos, sus tíos, tienen que trabajar frente a eso también nunca se habla de la salud mental de los estudiantes, uh -huh. o sea generalmente las generaciones más viejitas, digamos, que han salido a la universidad, siempre se quejan de que en sus tiempos era peor y ahora nos quejamos, pero realmente no estamos hablando de la salud mental bueno, de es que los lo estudiantes. Lo que pasa es que han perdido espacios también, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos en el año 2013 en la Universidad de Cuenca, existían inclusive becas consolidadas, becas de recursos económicos, becas Y sigue habiendo las becas. Hay siete becas, tipos de becas en la Universidad de, de Cuenca. Becas que, que, que creo que le han venido haciendo a nosotros nos interesaba siempre las becas mixtas porque era, era comida, era el, el almuerzo y era algo económico, ¿no? Y era muy interesante, por ejemplo, ahí me decía María José, siete tipos de becas. Sí, la Universidad de Cuenca en este momento, eh, desde bienestar estudiantil, cuenta con siete tipos de becas. Eh, tenemos, entre las más conocidas, tenemos la académica, tenemos la socioeconómica, la deportiva, la cultural, eh, también tenemos unas que son para casos fortuitos, por ejemplo, una muerte, algún tipo de ese estilo, y otras dos más, que van mucho de la mano junto eh, de la última que yo mencioné. Muy bien. Entonces, sí. Me, me parece bastante interesante que, se, que esto se haya generado, eh, siete tipos de becas hoy por hoy. El tema de la alimentación es lo más primordial dentro de un estudiante, porque quienes eh, vienen a la Universidad de Cuenca no es de que solamente están aquí en la ciudad de Cuenca en la provincia de Azuay, sino vienen eh, de provincias eh, cercanas, como por ejemplo, el Oro, vienen de Loja, vienen de Cañar, y esta es entre las más cercanas, digo así. Entonces esto hay que generar algo, a, algo más fuerte en materia de ayudas a los, a los estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que propone la FEGUE ante este escenario de un recorte y no incremento, como lo señala el gobierno, Joaquín? En este caso, puntualmente, como habíamos hablado en días previos mediante llamada, eh, lo primero es poder socializarlo en el Comité Ejecutivo, que es el máximo órgano de decisión de la FEUE, que lo reuniremos este día viernes. Ya previamente se han hablado ya con algunos miembros sobre la necesidad de poder Plantear un día que María José lo mencionó al inicio eh, para poder hacer una movilización, realmente una movilización que esperamos se sume más sectores de la universidad y no solo estudiantiles, sino por ejemplo el sector trabajador de la universidad eh, que está organizado alrededor del sindicato único de la Universidad de Cuenca, el SUTUC, como también esperar que la universidad a través de pues, sus su, su rectoras su, eh, pueda también pronunciarse y poder salir. Vimos, por ejemplo, en el paro de octubre que a nivel nacional tuvo muchísimo más impacto mediático, simbólico que la Universidad de Cuenca salga con todos sus estudiantes, con sus re, con sus autoridades y pueda plantear todos con un mismo discurso con un porque discurso de los, los rectores tienen miedo al hablar y eso es algo o, que o ustedes no lo han visto por ahí y, claro y eso es algo sí. que le podemos re rescatar realmente a la, a la rectora a la Universidad de Cuenca frente al rector de la Universidad de Guayaquil a los rectores de la Universidad Central entre otras universidades es el poder plantear junto con los estudiantes por lo menos un discurso que haga contrapeso al discurso el discurso del gobierno uh -huh. ya como estudiantes podemos tener demandas más puntuales y tal vez poder eh, radicalizar aún más las cuestiones en las calles y poder plan chantarnos hasta que realmente el gobierno eh, el gobierno dé soluciones y no solo soluciones al tema educativo al tema de la seguridad al tema de la corrupción y otros sin fin de temas que ahorita el gobierno Cosas está que también debe pronunciarse la misma universidad porque ¿Sí? eh, en una rueda de prensa le había consultado a la rectora de la universidad de cuenca, ¿qué piensa sobre los cinco mil millones de dólares que se sumaron en el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado? Y parece que era muy cuidadosa al hablar y al referirse a ese gobierno. Pero, ¿qué piensan ustedes? Como FEGUE, digo María José, que usted es la presidenta de la Fegue son cinco mil millones de dólares. Ustedes están reclamando presupuesto. Y el correísmo nos quitó cinco mil millones de dólares a todos los ecuatorianos que no solamente vendrían bien al tema de la educación, sino al tema de la salud, al tema de eh, comunidades abandonadas, no, alcantarillado, agua potable y toda esta situación. Pero frente a eso parece que guardan ustedes eh, los, eh, lo, 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 el formalismo, decir no, no es problema mío, es problema de la justicia. ¿Creen que eso podría venir en un ambiente académico como son ustedes, como universidad, María José? Eh, yo creo que no. Nosotros tenemos que alzar la voz ante todas las injusticias y eso es algo que yo lamento, la verdad, de que muchísima gente a veces se enfrasca demasiado en este ámbito académico, como usted lo menciona, pero los y las estudiantes, la universidad, formamos parte de una sociedad. Y es por eso que también tenemos que nosotros preocuparnos por la política del país, la situación económica, la situación cultural, social. Todo eso nos atraviesa. Entonces, nosotros hacernos la vista gorda o, o pensar que ese tipo de cosas se le tienen que dejar solo a un ámbito, a la justicia, es también nosotros lavarnos las manos ante algo que debería, debería preocuparnos a todos los ecuatorianos. 8 millones. Eso la millones. La la Lamentablemente de yo siento de que... que, wow, como que patea la piedra más adelante y es que esto no me toca a mí. Más cuando estamos hablando de alguien quien administra una universidad de Cuenca en donde prácticamente ahí se debe de guardar y tener en cuenta ciertos aspectos que va eh, y que hace referencia al tema de la formación integral e íntegra de todos eh, los estudiantes, María José. Claro, yo siento que cuando uno ya ocupa ese tipo de puestos, eh, debe cuidarse bastante del escrit, escrutinio. Escrutinio. Sí. <laughs> y es también por eso que creo que se mantienen bastante perfil bajo y no hablan. Eh, yo siento que también es, es el cargo en el que se encuentran, el poder que tienen y tienen los, todos los ojos sobre Pero ustedes ellos. Ustedes no han salido a hablar tampoco sobre esto, cinco mil millones de dólares que se nos robaron esos delincuentes que utilizaron el poder público para asaltar los fondos del Estado. No lo he visto, ustedes, yo creo que como estudiantes se han, se han de haber visto las revelaciones de Capaya, por ejemplo, decir cómo asaltaron esta situación, hasta fiscales incluidos, Contraloría incluido, quien debe de velar por los recursos de los ecuatorianos incluidos, pedían sobornos, y no hemos visto, por ejemplo, una universidad activa. ¿Qué pasa ahí, Joaquín? Bueno, creo que todo el tema alrededor de, de los daños del correísmo nos llevaría a un debate bastante largo, justamente dentro del, del medio estudiantil. Es un tema que aún se ha mantenido vigente, que siempre estaba palpable en las elecciones. Nosotros, sí, decirlo que como estudiantes, que próximamente nos sumaremos a la vida laboral y muy probablemente algunos hasta la vida política de, de este país, para empezar, el no tenerle miedo a la política, el no tener miedo de hablar, si es que en los gobiernos, sea un gobierno progresista o un gobierno de la derecha, ha existido palpablemente actos de corrupción la corrupción debe ser eliminada desde la raíz y la raíz de la raíz de la corrupción muchas veces comienza desde las universidades desde las escuelas desde los colegios desde las casas con lo cual muy, muchas veces para poder tomar una postura de erradicar la corrupción, tenemos que involucrarnos uno en la política y una política limpia, una política que nos permita ser transparentes, efectivamente. Una transparente, política de servicio, de hecho. ¿no? Una política de servicio, o sea, y realmente cuando hablamos de, de la, del sector público, el área pública es eso, es un, un sector del servicio, del servicio a la colectividad, de lo público. Los cargos de representación, sea, llámese FEWE, llámese rector, rector uni, rectora de la Universidad de Cuenca, eh, prefecto, gobernador, etcétera, son cargos de servicio, uh -huh. y eso tenemos que em empezar a entender que el sector público no puede ser una herramienta de enrique enriquecimiento para las personas que llegan ahí. Ahora bien, personalmente sí creo que ciertas posturas políticas llevan a estar más cercano a ciertos actos de corrupción, especialmente cuando se manejan sectores estratégicos con grandes montos de energía, de, digo de grandes montos de dinero. Ahora bien, lo que ha pasado en los últimos 15 años con el, con el gobierno y no solo me estoy refiriendo al gobierno del, de, del economista Correa, sino también el licenciado Moreno y Ada de Lenin, es que seguimos palpablemente sintiendo la corrupción, la corrupción en la salud, en la, la corrupción en, digamos, en la seguridad. Entonces es como que solo hay centrarnos en el debate de la corrupción acotado al gobierno del, digamos, del economista Correa y no y no ampliar nuestro margen, nuestro límite, eh, mejor dicho, de análisis a los últimos dos gobiernos, nos está también desviando un poco el asunto, como la corrupción fue pero, del correísmo, y el correísmo se, apro miren, se aprovecha y dice, los corruptos fueron ellos, con los corruptos fueron todos. Claro, a ver, eh, sí, lo que sucede es de que en ese gobierno, en, este, eh, en estos 15, desde el año 2007, en donde se sumaron diferentes sectores sociales a apoyar esta lucha, esta causa y todo esto, pues no habíamos visto que hoy por hoy, por ejemplo, existe un presidente prófugo, como es el prófugo Rafael Correa Delgado, un vicepresidente por, sentenciado por delincuente, que es Jorge Glass, ¿no es cierto? Porque si recibe una usted como estudiante de, de Derecho lo sabe muy bien, quien recibe una sentencia ejecutoriada por un juez competente, no es otra cosa que, que el corrupto yo lo veo que es un eufemismo que siempre se utiliza, pero aquí hay que llamarles por lo que son, ladrones, ¿no? Y, y así es quien recibe una sentencia ejecutoriada. Ministros escondidos en embajadas, ¿no? Para recibir asilo político, porque dice que hay una persecución política cuando hay algunos asuntos que no han, no han solucionado. Por ejemplo, glosas, recursos económicos gastados, obras con sobreprecios. Mire el tema de Petrochina. ¿eh? Es uh, un tema muy importante. Mire Coca-Cola Sinclair, las obras majestuosas. Y no los hemos visto a ustedes como feo en tener una posición bastante firme. ¿Qué es lo que pasa ahí, María José? Usted es la presidenta. Nosotros, eh, yo considero que tenemos una posición bastante firme. Eh, de todos estos años, por ejemplo, yo solo tengo 23 años. Y cuando pasaron todas estas cosas del correísmo, yo en realidad era solo una niña. Yo cuando recién entré a la universidad, fue este cambio de gobierno entre Lenin, Lazo. Y nosotros... Ante el gobierno actual, que es el gobierno en el que nosotros nos manejamos, en el que nos encontramos, el cual nos afecta directamente, hemos alzado la voz, siempre hablamos en contra del neoliberalismo, del gobierno del señor Lazo, de las injusticias que él comete en contra de la educación, de la salud, de todos estos bienes de servicio que deberían entregar a la sociedad. No nos callamos, no nos da miedo y nosotros estamos muy claros en que no vamos a aceptar ningún tipo de gobierno neoliberal. Muy bien, nos parece interesante la posición de María José porque claro, eh, y entiendo que son contemporáneos con Joaquín. Sí. Solamente vieron las bondades de ese gobierno y efectivamente quien apoyó a la, en el año 2006, 2007, 2008, eh, lo que se hacía por el país el cambio de la transformación pero nadie no se imaginaba que iban a robar tanto Joaquín o, o, o usted sí porque nosotros también lo veíamos bien ¿no? les doblamos en edad quizás pero lo sí. veíamos bien en ese entonces entonces ustedes vieron solamente bondades en ese en ese en ese lado Joaquín o sea, yo realmente, realmente no creo que solo hayamos visto las bondades, realmente hay que también hablar críticamente del correísmo, sobre todo, bueno, como dijo María José, Álamos, realmente tenía seis años cuando llega hasta el punto de... O sea, tenemos que hablar también, digamos, de, de la parte crítica, efectivamente. Por ejemplo, eh, se habla de que la privatización es de los últimos años, con el primero en que quiso vender el Banco del Pacífico, ya fue Rafael Correa en el año 2016, por ejemplo. Se habla, se habla por ejemplo, de que... Bueno, de tantas cosas, creo que nos llevarían a hablar. Realmente, el ser críticos con el correísmo no tiene que entenderse como una crítica, por ejemplo, a todo proyecto de la izquierda. A todo, personalmente, me considero una persona, digamos, desde la izquierda, pero realmente bastante crítica al correísmo y que actualmente el correísmo le ha hecho bastante daño a las formas de organización social y que destruyó la organización estudiantil. Y eso no lo vamos a dejar claro. Claro, hizo dos pehues, quería hacer dos conayes, quería hacer dos frentes, eh, la CUT, frente. Al food, imagínense. Y ahora estamos... O sea, eran dos, no, dos, realmente... Dos, 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 dos. Y eso estamos, <laughs> estamos pagando justamente los platos de... Una, de todos unos años digamos en el que también los últimos dos gobiernos se subieron a esa camioneta de ir minando las diferencias porque hay que ser muy francos y directos la actual FEUE nacional con la personería jurídica es controlada por el gobierno nacional y nadie lo está diciendo y claro se quejaron tan se quejaron de que en el correísmo se dividieron las fehues pero los últimos dos gobiernos han seguido manteniendo la misma línea uh -huh. entonces muchas veces también no se uh -huh. habla por ejemplo de cómo el correísmo ha tenido muchas veces acuerdos en la asamblea con los socialcristianos entonces nos quieren tener en la, en la disputa maniquea de la izquierda de posturas progresistas, posturas conservadoras de la derecha, cuando en la misma Asamblea Nacional terminan siendo ter, terminan siendo socios en muchos temas que Aquí les conviene. Es, solo es un pantallazo. María José, se nos termina el tiempo. Eh, ustedes van a salir como estudiantes, como y decía Joaquín, no solamente como estudiantes, sino hay que, hay que, hay que manejar un discurso integral. En este caso toda la universidad, desde los trabajadores, en eh, los profesores, quien preside y todo eso. ¿Las acciones para cuándo las deja? Eh, tenemos planificado una gran movilización para el 12 de diciembre. En realidad, como dijo Joaquín, queremos que toda la comunidad universitaria se sume, pero yo no lo dejaría hasta ahí. Eh, hace un tiempo hablé con alguien y me dijo una frase muy bonita de que nosotros no representamos 17.000 estudiantes, nosotros representamos mil familias. Entonces, a estos padres, madres de familia, hermanos y hermanas que tienen a alguien que se encuentra dentro de la universidad o que quiere acceder a un cupo, obviamente, obviamente le va a importar la educación gratuita que aumente el presupuesto. Entonces, yo quiero invitarles absolutamente a todas las personas a que les importa la educación gratuita que les importa la situación del país que les importan los y las jóvenes que se sumen a esta movilización, queremos a todos los sectores presentes y queremos también como ya dijimos manejar un solo discurso en contra de la reducción de presupuesto, en contra de las mentiras y sobre todo a favor de los sectores populares. Muy bien el presidente siempre dice y hay un hay una cuña, el que no quiere escuchar que no escuche, que no quiera que ver las bondades, que, que no las vea pero aquí tenemos dos estudiantes de la universidad Universidad de Cuenca, ¿no? En donde le dice claramente al gobierno que hay que decir la verdad, pues, y no es de que no queramos ver ni no queramos escuchar. Los que no quieren ver y no quieren escuchar son quienes hoy en día están en el gobierno, en el gobierno de turno, porque ya el día de mañana ya quizás eh, ya no será nada y ahí van a ver eh, cuál va a ser las consecuencias al permitir quizás... Este recorte que se genera de setenta y ocho a setenta y cuatro millones de dólares, yo no veo que es un incremento, sino es un retroceso. Joaquín, ¿cuál va a ser la consigna en las, en las protestas? Creo que un poquito antes de poder mencionar las protestas, antes que se me vaya la idea, realmente también hacer un llamado a los asambleístas de la provincia de la Suay, que en estos días, desde la semana pasada, se está empezando ya a discutir en la Asamblea lo de la profeuma Presupuestaria dos mil veintitrés del país, que realmente eh, respondan a sus bases, respondan a sus digamos a, los, a, a lo que prometieron en, en campaña. Realmente necesitamos hacer fuerza en la Asamblea para que la proforma no pase como el Gobierno lo ha planteado, y realmente esa va a ser una de nuestras consignas. De, efectivamente, el exigir a nuestras autoridades, no solo a los asambleístas de la SOE, realmente a los asambleístas del país que estén comprometidos con un proyecto que, sobre todo, ponga la vida primero antes que el capital o, la, o el dinero, eh, que sean coherentes. Realmente, nuestra consi nuestra consigna va a ser no, al, no a la reducción del presupuesto, pero el presupuesto no puede ser la única idea que nos articule eh, para esta esta marcha. Realmente, tenemos que hablar también del preocupante tema de la segu de la seguridad y la salud en este país realmente se están se está cayendo los hospitales públicos, la seguridad, si bien en las últimas semanas parece que ya no ha habido eh, las, eh, mot los motines semanales en las cárceles del país, eso no puede tampoco ser un indicador de que ya está mejor la situación, sí. realmente aquí hay temas de estructurales de pobreza, de marginalización en los barrios, que quizás a Cuenca no ha afectado, pero como a otras ciudades como Guayaquil o las ciudades de la costa en general, sí. Quito, sí están afectando y palpablemente que debemos de empezar a preocuparnos, porque la delincuencia no se soluciona con mano dura, la salud se soluciona con inversión Con compra de medicamentos, con el pago a tiempo de los docentes, de los trabajadores, de los hospitales e igualmente para todo el sector público en general. No puede funcionar nada del sector público si no se le paga también a la gente que vive, eh, que cuida, sus, que, de, que de, de lo cual sus familias dependen para poder trabajar. Esas van a ser nuestras consignas y esperamos también se puedan articular también ahora los sectores estudiantiles, universitarios, pero en el futuro poder llamar a quizás una movilización. Más grande en el que se articulen más sectores del país, no solo los estudiantiles. Perfecto, gracias a ustedes por estar en este medio de comunicación y siempre las puertas abiertas para los jóvenes que también tienen su voz propia. María José. Muchísimas gracias a usted, segundo, por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon en esto. Eh, a nunca olvidarnos de que la situación del país, de la educación, es importante, que es problema de todos y que tenemos que involucrarnos activamente en esto. Muy bien, ya se nos acercan unas elecciones, ahí también vamos a ver. Los voy a estar invitando porque es muy importante el punto de vista de los jóvenes para que les eh, hagan escuchar a aquellos candidatos que nos siguen endulzando el, los oídos, las orejas, ¿no? Entonces, vamos a invitarlos. Aquí Gracias, pues, Vamos con una pausa y volvemos con más en Radio Noticias Cuenca. De este espacio, el saludo cordial a quienes se nos están acompañando, tanto a través de Radio y Televisión Espectáculo, en su señal eh, importante que nos está entregando, a más del fútbol, eh, estamos eh, con esta señal de una manera conjunta. Radio Tropicana de Cuenca en 1390 también retransmite esta señal. Lo de la universidad, mi estimado segundo, queda mucho por hablar y analizar de lo que está pasando en eh, nuestra Universidad de Cuenca. Yo respeto mucho lo que dicen los chicos, eh, hay términos que se vuelven un poco repetitivos, pero yo creo que hay que escarbar a fondo, segundo lo de la Universidad de Cuenca y de las universidades del país, porque evidentemente eh, no se puede en un país como el nuestro, en donde los niveles de, de, de desocupación realmente son altos, Creer y pensar de que abriendo más cupos, más universidades, eh, el tema se va solucionando. La pregunta de Millón, ¿hacia dónde, segundo, se encamina el país? Porque eso es lo que me preocupa. ¿De qué sirve de que sigamos formando más profesionales si es que el país no se reactiva definitivamente? Y un tema, evidentemente, se habla del tema del presupuesto. ¿Qué está haciendo la universidad por ser algo diferente? por ir de la mano de los retos que, que se van asumiendo eh, permanentemente a través eh, del desarrollo de la misma tecnología, eh, carreras nuevas, no se está haciendo absolutamente nada. Consecuentemente, eh, la ideologi, ideoli, a ver, ideologización es, exacto, es. ¿no? es un tema que también me preocupa. Me preocupa porque eh, seguimos anclados eh, en eh, comentarios y en criterios que lamentablemente no ayudan para nada en el proceso ni de formación, ni de crecimiento mental y de conocimiento para las personas. Bueno, ahí hay mucho para hablar. Eh, habrá que también ver la carga burocrática que tiene la universidad así es de la que se habla muy poco segundo ¿no? hay, hay, hay un poquito ahí eh, vale la pena decir eh, yo por eso les preguntaba a los jóvenes si tenían conocimiento sobre el tema relacionado al gasto corriente no porque es bastante interesante decirlo eso, más alto claro. y cómo se está involucrando y, y nos decían los eh, eh, los jóvenes de la FEWE, nos decía que sí hay una especie de fiscalización pero solamente preguntamos eh, si sabían cuántos asesores tiene la rectora de la Universidad de Cuenca, nos dijeron uno. No, más, ¿no? ¿Cuántos son, cuántos ver, son los asesores? A ver, el, la plana mayor es totalmente correísta, porque hay que hablar aquí con sinceridad. María Gusta Hermida es correísta. El vicerrector Juan Leonardo Espinosa, es correísta. Acuérdese que fue viceministro de electricidad, ¿no? Y la señora Hermida tiene como asesor a Henry Calle. Ya sabe de dónde sale. Correísta, yo, no es cierto, correísta, ¿no? no, es correísta. Tiene a María Augusta Muñoz, ¿sí ¿se acuerda de ella? Que fue gobernadora de la provincia de La Suárez. Sí, por ¿no? el correísmo también. Por el correísmo Gober asesora. Y tanto, y tanto que le decía, guau, wow, es la primera en la historia de ser gobernadora y todo eso, no, y ahí está. No hizo mayor cosa de gobernadora, pasaba de esquive en esquive, porque tampoco atendía la, la prensa, tenía algún tipo de recelo y también algún tipo de miedo a contestar a los medios. Entonces sigue, sigue. Sí, María Fernanda Maldonado, correísta, casada con El Suco Castillo, era casada con El Suco Castillo, que fue secretario del señor eh, Correa, ¿no? También están. Son suelditos de 3.400 dólares. Ese es un gasto corriente, no es un claro. gasto de inversión como dice el presidente Lazo, ¿no? Entonces la pregunta, el millón, ¿cuándo aportan para la universidad? ¿Están aportando al gasto corriente inflado? O están aportando para que haya más dinerito para investigación o, o, para se, trabajo, o estarán ¿no? aportando a la obesa burocracia, claro. no? Porque eso es lo que anteriormente se decía y se hacía. El tema de la, de la obesa burocracia es estos, es estos, es estos gastos corrientes, porque no atribuye a nada. O sea. Decir y, o aplaudirle en este caso a la misma rectora, pues es bastante es bastante delicado. Si no la aplauden fuera del del trabajo, entonces eso es, eso es lo que está mal. Miren, los jóvenes vienen a pronunciarse. Chicos de la FEGUE vienen a pronunciarse aquí, porque cuando le preguntamos a María Augusta Hermida, que qué es lo que opina sobre los cinco mil millones de dólares que se hizo humo en el correísmo, pues tenía reparos, tenía miedo. Le tiembla, le tiembla la voz cuando Pero se a los que no, no les este... temblaron la voz, fueron los chicos de la FEWE que ya le dijeron lo que tenía que decir María Augusta Hermida, como rectora de la universidad, dicen los representantes estudiantiles, Clever. Y la verdad es que si uno sigue revisando, está David Acurio, quién fue David Acurio. También. Viceprefecto, ah, eh. ha tenido varios cargos. El abanderado el correísmo. del correísmo era aquí. Está hay su señorita se... hija también allí, ¿no? También o sea, como profesora. Claro, como profesora, ¿no? Y eso es bastante complicado porque miren, cuando un estudiante que viene del pueblo, un estudiante de los que venimos de abajo, hay que decirlo así. Uno sale de la universidad ya ha graduado con cartón en mano, y usted cree que tiene las mismas oportunidades que tienen los eh, estos iluminados, los hijos de los iluminados, porque ah. eran, eh, por ejemplo, manos limpias, menas, mm, eh, mentes lúcidas y corazones ardientes. Esto manejaba el estribillo y el correísmo, y dentro de esto, la vida curio, ¿no? Entonces, cuando uno sale con cartón bajo el brazo, ¿ustedes creen que tiene chance de rápidamente conseguir un trabajo? Imposible. Y peor en la universidad, pues. Entonces, yo creo que hay que redondear absolutamente todo. Que la universidad eh, también tiene que comenzar a producir. Y, y si usted sigue revisando la lista, están Doris Solís, Lorena Escudero, Rosanita Alvarado, Tito Astudillo, ¿no? Es decir, el correísmo está tomada a la universidad. En de su Cuenca. máxima expresión. Claro. Ahí, y si la... cuantifican, amigos, y los, no sé si los jóvenes conozcan, eh, pero deberían conocer, yo sigo confiando en el joven, ¿no? todavía es eh, puro, es ingenuo, ¿no? Respecto a lo que está viendo, pero la carga ¿no? le han burocratizado con el correísmo a la Universidad de Cuenca. La pregunta. ¿Estos caballeros le estarán dando el tinte académico de crecimiento a la universidad? Bueno, tengo mis serias dudas con respecto al... Es que no se puede seguir generando agencia colocadora de empleo en las entidades, ¿no? Y allí, de lo que yo escucho, eh, la universidad hace alarde de grandes logros, pero preguntando a gente que ya tiene una larga trayectoria en la universidad. No está bien. Así la Universidad es. de Cuenca. No ha creado nuevas carreras, no es una universidad que vaya de la línea de que ahora hay que comenzar a producir segundos. Yo, yo creo que si la rectora María Buster Mida necesita más dinero, pues, pues, yo creo que debe de proponer algún tipo de solución. Si sí, hay, pues. La, la ley de educación superior le da chance para que usted venda sus productos, ¿no? Y claro, no se trata de hacer un gran negocio, pero qué sé yo, ¿no? Al pueblo. La universidad. Yo estuve trabajando allí. Tiene no menos de unos 50 servicios segundo. Pero den a precio bajo, qué sé yo, en odontología, ¿no? Que cobren 5 dólares, pongo un ejemplo dos para el estudiante y tres para la universidad para seguir invirtiendo qué le parece no Así va es. generando ya hasta un incentivo en medicina igual los jóvenes que están terminando medicina cinco dólares de atención médica dos para él tres para la universidad para seguir mejorando entonces usted tiene química tiene un montón de áreas donde se puede sacar mucho provecho que eh, eh, fortalezcan la economía de la universidad y que ayuden al trabajo de investigación. ¿no? Así es, yo creo que sí lo pueden hacer. Y ya que usted nombró a los correístas que están ahí, no solamente deben de quedarse en el membrete, porque ellos se creían y se jactaban que eran las mentes lúcidas. Ahora que están ahí, en la cuna del conocimiento, Clever, en la cuna donde se genera todo este tipo de conocimiento, apliquen su lucidez ahí en la misma universidad. Y no tengan la lucidez de esa secta política de esfumarse los cinco mil millones de dólares. Ve este datito segundo. Bueno, ¿cuánto gana, me preguntan acá la rectora? Cinco mil trescientos cincuenta y tres dólares. Es un soldazo, que segundo. Está bien, ya. Digamos, porque es la máxima autoridad. ¿Cuánto gana el vicerrector? Cuatro mil ochocientos veintinueve dólares con cincuenta y seis centavos. Ya quisiera ese soldito, ¿no? Claro. Ellos ganan lo que gana un obrero en dos años. Ya. ¿Cuánto gana María eh, Fernanda Maldonado, también eh, eufórica, correísta, que no sé qué haga ahí, ¿no? 3.247, gana igual Henry Calle, gana igual María Gusta Maldonado, asesores, ¿no? Uh -huh. Y hay alguien más que se me está escapando. Pero miren, solamente entre el rector, la, los dos vicerrectorados, tres asesores. Se superan los 26 mil dólares mensuales en salarios. 26. Según. Entre ¿Ah? un grupito, claro. ¿no? Entonces, entre una cúpula. Claro. Esto es gasto corriente, ¿no? Claro. No es gasto de inversión como lo toma el presidente. Van a decir que tenemos envidia. Sí. Doris Solís gana 3.250 dólares. ¿No? ¿No? Su, wow. su alma revolucionaria también se muestra en educación esto es este, este revolucionario usted todo inicia y todo termina con un proceso revolucionario con el cuiki nada más o sea de revolucionarios no veo que generen cambios de que promuevan cambios sí, porque no, no. esa es la, la revolución una revolución se hace para aquello para generar cambios en la estructura no en la etiqueta y en el discurso no los cambios en el discurso sino en la estructura del sistema por eso no, segundo, es que no es que no es que no hay plata, hay dinero en la universidad. El mayor rubro, lógicamente, se ve en salarios más de 40 millones de dólares, se va en salarios cada año. Y la verdad es que, dicho por alguien que yo tengo mucha estimación, el ser PhD no le garantiza absolutamente nada, ¿no? Ma hay gente que extraña a los viejos profesores que los sacó el correísmo, debe acordar. Ahí está muy viejo, fuera, ¿no? Uh -huh. Fuera, gente que tenía sabiduría, ¿no? El, eh, la educación y el trabajo en este tema de, de ser el catedrático universitario, mientras más viejo, no todos por supuesto, mientras más viejo, más sabio es el, el es. tema de la educación. Y la verdad es que la universidad no se reinventa, hay carreras en donde la mediocridad es absoluta segundo, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho por allí? Yo veo que hay carreras... Que ya deberían ser suspendidas, segundo, y dar paso con ese mismo dinero a nuevas carreras, ¿no le parece? No? Porque hay carreras, yo no sé, por ejemplo, filosofía, cuánto está aportando para, para la formación, eh, eh, allí hay un buen presupuesto, y claro, también hay que decir la verdad: como no hay que votar a nadie, se termina aguantando y perjudicando, yo diría, a los jóvenes que aspiran a nuevas carreras, ya vayan pensando en nuevas alternativas, ¿no? Entonces, no mostremos solamente que maravilla, nuevo campus universitario y esto es una maravilla. Bueno, es ese es el tema, ¿no? Oiga, pero sabe todo esto por qué pasa? Porque efectivamente el tema de la corrupción es bastante complicado y bastante grave. Usted sí supo lo que pasó en el Hospital Teófilo Dávila, te, eh, eh, en el Hospital este de Teófilo Dávila en donde un funcionario estaba obligando, estaba obligando a recibir equipos dañados. No, equipos dañados a este hospital. Es una tremenda vergüenza, ¿no? Eh, y esto es lo que nos eh, nos, ha, nos eh, ha acostumbrado este asunto. Y es bastante complicado esto. Esto pasó en Manabí. Veamos, clever. Miren este funcionario sinvergüenza y corrupto. ¿Ya estará detenido, Pedro? No, emitir, emitieron un boletín de prensa diciendo que en el gobierno de Lazo se, se saca a los corruptos. Espero que efectivamente hay que tomarle la, bueno, la lección sí al necesito, presidente Lazo. Oiga, pero ahí sí necesito otra cárcel. Pues. Así es, solamente pero, para es este sinvergüenzas. Pues, bueno, una otra cárcel, cárcel doble. Así doble, es. No, pero miren, hay... aquí está en el gobierno también de, de, de manos limpias. Vean este, vean este video. De el microscopio yo, sí, yo hablé con ellos ya yo hablé con ellos ya. Ellos son serios y ellos si sí van a cumplir a mí me van a cumplir a mí no me van a fallar y yo no voy a quedarles mal a ninguno de, de las personas que están en el proceso del hospital yo no hago eso yo no yo no yo no les hago ninguna jugada turra ni nada de esas cosas pero por eso le decía. Ya, ya o sea, las hay cosas las pueden dejar hay. ahí. Sí las pueden dejar ahí, 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 pero la firma, a eso vamos. Las cosas las podemos dejar ahí, guardadas en ese quirófano que no se está utilizando. Pero ¿Tú firmar. Tú sabes de estas cosas. ¿Tú sabes de estas cosas? ¿Tú has trabajado alguna vez en esto, en el contrato No, no, no. Ya, hay veces que eso uno hay que hacerlo. No por hacer algo malo, sino por el papeleo. Pero es que la, incluso en el endoscopio es una máquina, ya dijo el doctor que estaba incluso utilizada porque no estaba ni con tapas. Listo, yo voy a hablar nomás mejor con el administrador de contrato. Ya, le parece que no, no estás entendiendo el Ya, fondo no hay problema. Sí, no entiendo yo cómo es. Ya. El fondo del asunto. Ya, doctor. Es que van a cambiar todo. Si tú vas a estar con esa actitud conmigo. Créeme que no vamos a poder funcionar. Es que doctor, Está teniendo yo no es exactamente la misma actitud No es eso, doctor. Que es que usted trata como la que no fuera misma, bruta. Y la misma no así. actitud, porque te lo intento explicar y tú no lo entiendes. Y entonces, en vez de querer entender, querer pedir que a uno le expliquen, te cierras. Que sinvergüenza el tipo, eh. caballito este... 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 forma parte del gobierno, ¿no? Entonces, estos caballeritos son los que. Estos no son de carrera. Mal. Este caballerito sin vergüenza, cínico y todo esto, es gerente del Hospital Teófilo Dávila, de Machala. Es. Ya estará en Cana. Ya lo votaron, pero no solamente el gobierno. No, si, si el gobierno se jacta de, de ser un gobierno transparente, sin corrupción, estos tipejos deben de estar donde debe de estar todo delincuente, en la cárcel, Clever. Oye, y esto es lamentablemente segundo generalizado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro país? Que la corrupción nos come vivos, ¿no? Eh, la, las entidades eh, no están al margen, casi ninguna, de que hayan actos de corrupción. En este Ecuador se roban hasta el papel higiénico, segundo. ¿no? Mire este caballerito, eh, este señor Daniel, eh, Luis Daniel Calle Lofredo, gerente del Hospital Teófilo Dávila Machala. Dice que debe de recibir equipos dañados en ese hospital público. Primero, dice, no estás entendiendo, dice, porque yo soy el gerente y no me estás entendiendo lo que yo quiero decir. Así no vamos a marchar bien. Mire cómo coaccionan encima de esto. Porque usted cuando le dice a alguien, porque él es el gerente, pues claro. es como es el dueño del hospital, este es cínico, sinvergüenza. Que... Entonces le dice a la, a la doctora que recibe esos equipos dañados. Y después, ¿quiénes son los que no se atienden? Estos tipos son los que a su familia nunca los atienden en el hospital, eh, así, en un hospital público, ¿no? Es más, no utilizan ellos hospitales públicos, como son doctores ahí mismo. Si no, vaya a la clínica, porque en el hospital público resulta de que no hay atención. Pero este tipo, el señor presidente no solamente tuvo que pedir la renuncia, tuvo que haberle votado, tuvo que haberlo metido preso directamente, aquí no hay debido proceso él, cuando él, está. Él, él ya no está en el hospital, ya. Está ya después de que se filtre este audio de acá, después de que se filtre este audio se asustan y ya pues Pero debe lo estar a lo mejor escondido ya en Vean, parte. Si los medios de comunicación no hacen el papel que deben de realizar en contra de estos corruptos, ladrones que van al poder, van a las funciones solamente para robar. Si, si no hace esto los periodistas, los medios de comunicación, que no tenemos compromiso con nadie. Lamentablemente de, son pocos segundos, somos pocos los que estamos. Me aseguro en esa lucha de ya. que este tipejo todavía lo hubiesen estado tra, trayendo calladito, haber dicho no digan nada porque el escándalo nos revienta y todo eso. Pero si, si esta cosa se deja pasar, imagínese qué es lo que pasa con nuestros ecuatorianos, con aquel con, aquel, eh, con aquella persona que gana. Un dólar sesenta para alimentar a sus cinco hijos y los hijos se les enferman Oiga, y ellos necesitan salud. Ojalá que le hayan, le hayan detenido al menos, ¿no? Porque sobre el seguro social ya hay varios que se escaparon, ¿no? Que fueron robando bien. Y hay otros están que siguen en, ahí. Eh, están en la piscina ya, algunos en Miami, otros, eh, vaya usted a saber dónde están escondidos, pero son varios, varios que le han robado el dinero que es de usted, que es del pueblo, que es del seguro social, que han hecho caída y limpia. Robando justamente esta situación que ya nos tiene eh, ya eh, en, en una situación totalmente precaria a nivel de nuestro país. No hay día, pese a que estamos futbolizados en esta época, en que no revienten escándalos. Y lamentablemente, la institucionalidad está bienvenida, a menos segundo. Así es. Es otro problema por todo lado. Mira, bronca del Consejo de Participación Ciudadana. No. El tema de la Asamblea Nacional. Bastante complicado. Y ya que estamos hablando, Clever, del tema de salud, si ¿sí vio lo que pasó el día de ayer. Transmitían en vivo que delincuentes se metieron a, mat a matarlo. A un de menor de edad. Entre a un menores menor de edad. edad. ¿no? Y entre el otro menor de edad, porque de utilizan menores de edad. El otro sicario era menor de edad que lo quería matar al otro delincuente. Se segunda una pregunta. ¿Cuán factible es que la Asamblea diga ya, hasta aquí nomás hagan una reforma? El interés de tercero superior tercero". del niño. El ah, niño, no. niña y adolescente. Hay que reformar entiendo de que va por ese lado, hay que reformar el código orgánico, porque es un código orgánico de la niñez y adolescencia, claro y venga con pero es que tiene, es que no puede ponerse como justificación de que es un menor de edad para que siga Así. cometiendo un delito y son delincuentes ya de alto nivel porque Así es. Está con ametralladoras miren, miren, lo que pasó esto, veamos, pasemos el videito, esto es lo que sucedía el día de ayer justamente en Manabí en donde se metieron a una casa de salud a amenazar a todo el mundo. Y esto es lo que sucedía justamente en plena casa de salud. Y el día de ayer la gente veía cómo se transmitía casi hasta en vivo. Y, te, y llegaron con, eh, con escopetas, llegaron con mini UCIs, llegaron con se, se, eran armas, armas largas, de dotación bastante grande efectivamente. Y esto es lo que sucedía, y esto es lo que ahí, eh, ahí está el secuestro de la chica. Así ¿no? es, ahí está, ahí a está, mire. Mire, mire el fusil que, que sí. tiene este muchacho. No, entonces esto es lo que pasó en el hospital Napoleón Dávila en Chone en Manabí. Habían llegado justamente a matar a un eh, menor de edad que estaba, eran como que bandas eh, contrarias y esto era transmitido, esto era transmitido casi en vivo, en tiempo real, clever. No. Qué, qué barbaridad, Esto era ¿no? como, como película de, 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 de esas películas de acción, donde sí. se metían al hospital, se meten estos tipos. Oiga, si es que no estaríamos viviendo este drama de la delincuencia, creeríamos que es una película como usted manifiesta, ¿no? Esas películas que son basura y que nos entregan diariamente en donde se ve la violencia, ¿no? Miembros de la Policía Nacional ejecutaran ahí un operativo inmediato. Sí. Y ya no, ya no pudieron más, pues, los delincuentes, los jóvenes, los muchachos estos delincuentes, ya no pudieron más. Y estaba rodeado, todo el hospital estaba rodeado. Pero esto se trató de que grupos de delincuentes como son estos, pues miren como amenaza. Ahora estos chicos, de ¿dónde rehenes? van a parar? Porque van a salir en nuevamente. el CAI. No, en en grados, el CAI. Este ¿no? es en el CAI, en, en el centro de menores infractores. Porque la legislación no da como para... Así como hay otras legislaciones que cuando met son responsables para cometer estos actos, de tomar rehenes, de meterse, a oigan, ni en guerra no se ve esto. Pero claro, claro. Pero son responsables, ellos son conscientes, pero no son responsables a los adolescentes en este país para asumir sus actos criminales. Para eso no son responsables los eh, los, los, eh, los delincuentes juveniles. Entonces estos personajes van directamente al centro de menores infractores con medidas sustitutivas que les da el juez que les debe de dar el juez, porque, mire, ahí está cómo la Policía Nacional y, y ya los captura a estos eh, jóvenes que estaban generando este ambiente de zozobra en el hospital, en plena casa asistencial generaban esta situación, ¿no? Y estos, estos tipos eh, fueron puestos a órdenes de autoridad competente. Ahora, ¿cómo interpretará o cómo generará este ambiente favorable, eh, entiendo? que es para, estes, eh, para estos tipos que llegaron con fusiles, llegaron cargados con todo. Entonces, ¿qué le deparará en este caso? Difícil, ¿no? Y mientras eh, no se haga conciencia, mientras no se genere eh, justamente la sanción o las sanciones o se establezcan cambios en las leyes, esto va a ser motivo de uso, de un continuo uso, ¿no? Saludamos a Mahama, ¿cómo se llama? Maha <laughs> saludando acá. Bueno, eh, estamos con ustedes compartiendo, vamos con una pequeña pausa, ¿no? Con la recomendación que hacemos en esta mañana. Y luego vamos con esto del Consejo de Participación Así Ciudadana, que es pues otra claro. barbaridad, ¿no? Uh -huh. La pelea entre la Asamblea y Consejo de Participación Ciudadana. Luego esa pequeña pausa. más de, de nuestro espacio a través de Radio Noticias Cuenca. Ayer la Asamblea Nacional, ¿qué tal no? Eh, hay que hay que manifestar que no tiene límite la sinvergüencería, eh, cuidado la camarita, por favor. No hay límite en eh, ¿cómo se podría calificar, no? Ayer querían reunirse para nombrar a nuevos suplentes para el Consejo de Participación Ciudadana. Y, y miren ustedes, segundo, entre las personas que estaban por posesionar estaba una persona que había fallecido, ¿no? Es increíble. Y la verdad es que esta señora había fallecido en el mes de agosto del 2020 y le convocaron a la muerta ¿no? para que vaya a posesionarse, eh, reemplazando a los que no quisieron irse, segundo, ya me parece el colmo. Ahí, ahí estaba el muchacho de Man. Muchacho de mano estaba manipulando absolutamente. No le diga si eh, la señora se pone furiosa, pero bueno. En todo caso, eh, ayer, eh, y fracasó la reunión, finalmente no se la hizo. Parece que todos quienes estaban en la lista, eh, por temor, por miedo y por eh, posibilidades de, de algún tipo de responsabilidad eh, posterior, ¿no? No asumieron eh, el papel de reemplazar a los cuatro miembros. O a los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Así que es. habían sido eh, desfenestrados por parte de la Asamblea Nacional. Así ¿no? es, antes de nada, antes de pasar, vamos, tenemos una nota. Pero antes de pasar, tenemos la nota de esto, ¿no? Antes, claro, vamos antes, a la nota. A, a, antes de pasar, eh, bueno, José Francisco Pizarro eh, nos eh, escribe justamente Sant Interesante información, eso es lo que nos eh, no, no, lo que nos escribe Marco Junio de Gima de la parroquia de Gima, vamos a darnos nuevamente vamos a estar, vamos, voy a tener que generar una, un recorrido por Gima en donde vamos a estar dando a conocer la otra realidad, la realidad que no pintan aquellos candidatos, la realidad que no pintan y la que no dicen, por cierto eh, aquellos que hoy en día están postulando a la prefectura de la SUA y Marco Junio señala que Claro, hay grandes verdades, estimados periodistas de Radio Cuenca, sin miedo, lo que los otros no son capaces porque tiemblan duro y, y más duro contra los narcos dependientes, esto es lo que nos escribe Marcos Junio desde Jimmy, vamos a estar dando a conocer, por cierto, el día de hoy, Kleber, vamos a publicar una una entrevista que le generamos al candidato al, a ver, ¿A quién está de la mano el candidato del ex ministro que ofrecía y no cumplía? ¿Se ¿Sí sabe de quién se trata? Ya, 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 sí sé. Sí. Ya, ¿De qué ministro era el que ofrecía y no cumplía? El que miente, me dice usted El, el, el que miente por cada diente. Ah. <laughs> vamos a. A ver, pues vamos el día con esto. Hoy, El día de hoy publicamos esa entrevista. Ya, perfecto. Pero vamos con esto. A ver, está tan desgastada eh, la, la institucionalidad en el Ecuador que les voy a pasar ya mismo un cuadro, ¿no? Candidatos o quienes se han inscrito para eh, la Contraloría General del Estado. Y para la Defensoría Pública no hay un solo asuallo, ¿no? Es increíble. No se ha inscrito absolutamente nadie. Consecuentemente, genera ya desconfianza en la forma como se manejan los concursos. Y bueno, y como están en una linda bronca entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana, los señores eh, vocales a la cabeza, Hernán Ulloa, está también por allí acompañando Ulloa, eh, Isbed Estupiñán, eh, también está Francisco Bravo, entre las personas que están en esta entidad, ellos siguen eh, reunidos, siguen generando selecciones, y, y para que complementar, volvieron a rechazar la terna presentada por Iván Saquicela. ¿Sabe usted eso? <laughs> Saquicera o sea, quiere lo suyo. Iván Saquicera presentó primero a Darío Ordóñez, si ¿sí se acuerda. Sí, ¿no? sí, sí Segundo, Maritza Romero, tampoco aceptaron. Tercero, Marco Tello, que es de Cañar, tampoco aceptaron. Le piden que presente una cuarta terna. Escuchemos esta nota donde hay el rechazo a la terna del, con, de, del Consejo, de, a ver, de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidió descalificar a dos de los postulantes de la terna que envió hace más de un mes el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquisela, para que se designe al presidente del Consejo de la Judicatura. El argumento de la mayoría de los miembros del CPCCS es que hubo incumplimiento de requisitos de Marco Antonio Tello Sarmiento y de Andrés Esteban Mogrovejo Abad. Esta decisión agudiza la tensión entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Nacional de Justicia, que emitió un comunicado en el que rechazó la devolución de la terna y además señaló que resulta evidente que el propósito de este arbitrario e ilegal accionar es mantener en acefalía el órgano administrativo y de gobierno de la función judicial, el cual se encuentra por nueve meses indebidamente integrado, sin ser presidido por una o un delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. En el documento, además, se asegura que el Consejo de Participación Ciudadana ha tratado de entorpecer este proceso, pues es la tercera terna que se presenta desde la Corte. Pero el criterio del comunicado no es compartido por todos los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Walter Samno Macías publicó en su cuenta de Twitter que en su calidad de magistrado debe aclarar que el comunicado oficial de la Corte Nacional de Justicia respecto a la terna remitida al CPCCS no ha sido socializada con el Pleno del organismo que es la máxima representación del Poder Judicial del país y que no es una postura institucional. La sesión del Consejo de Participación Ciudadana en la que se tomó la decisión de devolver la terna para escoger al presidente del Consejo de la Judicatura fue precisamente la del miércoles 22 de noviembre, día en que se reincorporaron los consejeros de mayoría gracias a una acción de protección, esto tras ser destituidos y censurados por la Asamblea Nacional. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo. Bueno, miren ustedes eh, lo, la situación calamitosa de las instituciones a nivel de nuestro país. Y claro, hay un boletín en donde se expresa molesto Iván Saquisela, pero deje de amarrar, pues, don Iván, ¿no? Porque él está colocando, no por mérito, sino por amistad. prueba ser canto. Es nuestro buen amigo, el doctor Darío Ordóñez, fue el primer candidato, no pasó la calificación, Darío. Eh, eh, siendo pues un abogado un profesional buena gente buena persona es darío no pasó la calificación luego coloca el señor iván Saquisela, que evidentemente tiene influencia política él es izquierda democrática no fue concejal del cantón cuenca y bueno es una persona no muy bien vista a nivel de varios sectores de la colectividad sobre todo los sectores políticos eh, intentó con maritza romero tampoco le dio resultado porque ya se generaron varias eh, observaciones. Luego a Marco Tello, este es un profesional de cañar que tampoco eh, fue aceptado y el argumento es que los dos que complementan la terna era una doctora Vallejo. Solo la doctora Vallejo reunía todas las condiciones y había entregado toda la documentación, pero Marco Tello y el tercero no habían entregado toda la documentación. Consecuentemente... Quedaron descalificados, le piden una nueva terna. Está Saquicera molestísimo porque, evidentemente, dicen que están, en otras palabras, yéndose en contra de la estructura, del funcionamiento y de lo que representa la Corte Nacional de Justicia. Consecuentemente, el tema eh, queda para una nueva designación. Estamos viviendo un eh, embrollo en el tema político. El Consejo de Participación Ciudadana, que puso pues eh, un amparo, eh, una acción de protección, los cuatro miembros que fueron desfenestrados por parte de la Asamblea Nacional, pusieron un amparo y siguen ahí en el cargo. Luego, ya conocen la historia, eh, la Asamblea decidió posesionar a cuatro personas, uno de ellos con orden de captura, ¿no? Miren el, la situación del país. Carlos Figueroa. Eh, Mónica, eh, a ver, eh, estaba Karina Ponce y eh, Mónica Morena, ¿no? Son las tres eh, personas que tampoco asistieron a la posición y, lógicamente, Jaime Chuchilán, eh, Kuchi, a ver, Chuc Chilán, vaya difícil, ¿no? Él eh, mandó una carta renunciando a esa posibilidad además que está prófugo de la justicia en este momento consecuentemente miren el ambiente en el que está viviendo el país que no es para nada bueno es un ambiente eh, lamentable me ayuda con la foto dos por favor no Ponme, miren esa foto no y a qué me refiero porque están avanzando a nivel del consejo de participación ciudadana en los concursos y ustedes pueden ver esa foto o esta toma no hay cincuenta y 54, ¿no? 54 o 53 personas que están, en este caso, eh, inscritas para participar en la Defensoría del Pueblo. Ustedes pueden ver, allí efectivamente están los nombres. A ver, aquí tengo el dato, ¿no? Ustedes pueden ver en la pantalla, hay eh, eh, 14 damas. 40 varones 54 en total que son los que se han, eh, se han inscrito para participar como la primera autoridad de lo curioso es que no hay un solo azuayo si ustedes se ven no hay un solo azuayo hay gente de bolívar de chimborazo pichincha tiene 29 eh, son personas que se han inscrito no incluso Ustedes, Guayas tiene seis, cincuenta eh, y en total, pero no hay una sola persona que se haya interesado en presentar su carpeta para eh, convertirse en la primera actualidad de la Defensoría Pública. Incluso ahí está por etnia. Y claro, eh, eh, evidentemente, la presencia masculina es mayoritaria, cuarenta varones, 14 mujeres para la Defensoría Pública, incluso abajo está por etnia, ¿no? 40 mestizos, ahí ustedes pueden ver. Ponga el siguiente cuadrito. Vamos con las eh, personas que se han inscrito. Eh, la lista es un poco larga, no la vamos a pasar, pero estamos hablando solamente de las personas inscritas por provincia. Y ustedes pueden ver, ahí están la, las inscripciones para la Contraloría General del Estado. Hay 115 inscritos, ¿no? Nuevamente, la novedad que no hay una sola persona de la provincia de la SUAI, ni en la Defensoría Pública, ni en la Contraloría General del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay interés porque posiblemente la percepción es que no hay transparencia en el manejo, eh, las cosas se están manejando políticamente y ustedes pueden ver igual, ¿no? Mujeres 21, hombres 94 para eh, un total de 115 inscritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría, que a propósito ya está retrasado el tema. Igualmente pueden ver, Guayas tiene 26... Pichincha tiene 67, 13 provincias se han inscrito, menos la provincia de la Azuay. Llama la atención, es un tema que posiblemente eh, eh, debe estar sucediendo por la desconfianza. Me ha llamado poderosamente la atención que no haya un solo Azuayo inscrito, ni para la Contraloría General del Estado, ni para la Defensoría Pública, lo que pone de manifiesto realmente de que no hay confianza con respecto a lo que está pasando en los concursos. Que lo sigue haciendo, ¿no? Es decir, los cuatro eh, vocales del Consejo de Participación Ciudadana a la cabeza de Hernán Ulloa, ellos siguen como que si nada hubiese pasado, siguen haciendo los procesos, ya descalificaron la lista de candidatos para la presidencia de la judicatura planteada por Iván Saquisela, han descartado, vuelven a eh, plantear. Eh, que los concursos siguen adelante y que aquí no ha pasado absolutamente nada. Sagamos, esa es la realidad, es bueno conocer estos datos que ponen de manifiesto una situación lamentable. Vamos con Jacu Pérez, ¿no? Vamos con una declaración del ex candidato a la presidencia de la República, ex prefecto de la provincia de la SUAY, quien se dialogó con Segundo Cabrera sobre un tema importante que se está ventilando en la fiscalía, es una denuncia de que el ahora candidato a la alcaldía eh, de la Tacunga, en este caso Jorge Guzmán, le habría querido entregar un billete a Yacu Pérez. Yacu Pérez ha denunciado, se está manejando este proceso. Yacu Pérez admite que no recibió ni aceptó este sobre de dinero y nos acercamos eh, a Yacu Pérez para que cuente esta situación que se ha presentado y que está siendo manejado por parte de la justicia. Veamos y escuchemos. ¿Le ofrecieron dinero? Buenos días. Eso fue después de haber ganado la elección de la prefectura aquí en el Azuay, allá en... Debe haber sido en... Febrero del 2019 eh, me llamó el en ese tiempo prefecto reelecto también Jorge Guamán a felicitarme y luego me decía que quería visitarme Cuenca le dije con todo gusto bienvenido y yo organicé una una chica reunioncita en la casa de mi mamá en Tarqui y fue ese día en el que vino a Cuenca eh, nos fuimos allá y a, al terminar en su carro, al, al bajar, me dijo: Esperé un ratito, te quiero, tú después de la campaña, disculpa, no te he podido apoyar campaña. Siempre después de una campaña uno queda endeudado, tú debes estar endeudado. Este es mi aporte eh, para, eh, por todo lo que hayas gastado en la campaña. Entonces yo le dije que muchas gracias, pero que no, no estoy endeudado y que no hace falta. Yo agradezco tu, tu gentileza, pero no hace falta. Más bien, vamos, te invito a, a, a tomar una un, un, un agüita aquí en la, en la casa nuestra. Fue un sobre, no sé cuánto de dinero estaría ahí. Sería pero en... era un sobre delgadito o un sobre grueso, Yaku, porque eso también... <laughs> Habrá que ver. No era un sobre grueso, era un sobre de unos, no sé, sería un centímetro. No, 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 era, no era mayor cosa. No sé, ahora serían billetes, serían de, de un dólar, de cien dólares, no sé de cuánto sería. No, yo ni siquiera tomé el sobre, ni siquiera lo, lo acaricié el sobre, solamente lo dije que no, no hacía falta, porque ya, ya pasó las elecciones, ya era. Inoportuno, ya no era necesario el dinero, Además, usted sabe que siempre, no hay nada gratuito en la vida siempre lo que se debe hay que pagar Entonces, en este caso no, no, falta no, no, razón, y entiendo que esto salió a la luz pública porque están siguiéndole un proceso proceso una fiscalía y fue uno de los él vino acompañado de dos personas y esas, una de esas personas entiendo que declaró en la fiscalía Manifestando que efectivamente me visitaron y ofrecieron dinero a mí después de la campaña y Acu no, no aceptó el dinero. Muy bien, pero este en la campaña, en la prefectura, y ahora para la presidencia, ¿le ofreció o no le ofreció? ¿Fue antes o después? <laughs> Curiosamente ahí no apareció, porque ahí sí hubiese requerido un apoyo de unos mil dólares, unos dos mil dolarcitos no me hubiese hecho mal, pero ahí ya no asomó, tampoco le he pedido. Eh, ahí desapareció no 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 para qué tengo que decirle ni me ha ofrecido ni yo le he pedido dinero al ex prefecto muy bien yacu de todas maneras nadie cogió ese dinero porque una cosa es que le a usted y otra cosa puede ser también que ese sobre le hubiese dado a gente cercana a usted no 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 entiendo que él tampoco conocía mucho de la provincia no sabía quiénes son mis cercanos nadie de nosotros de mis cercanos tomó el dinero mis hijas están prohibido de hacerlo, eso. Mi mamá, cuando le ofrecen dinero, se molesta. Así es que no, nadie de nosotros ese dinero ofreció. Le dije, no, gracias. Guardó en su maletín y entiendo que se habría regresado. Bueno, con... como el hombre del maletín, entonces vino con un maletín. Sí, pero entiendo que no era dinero en ese maletín, sino probablemente documentos. Era un pequeño maletíncito, no, no era mayor cosa. Pero. Eh, Incluso él decía que estaba de pasada porque iba, no recuerdo si iba a Loja o a Cañar. Eh, no se quedó mucho tiempo, se quedó, si se quedó unos 10 minutos en mi casa en Tarquiera, era mucho en realidad, no, no se quedó. Porque nosotros eso fue en la mañana y nosotros nos quedamos hasta, hasta la noche con mis compañeros que me apoyaron en la campaña. Yo les llamé para agradecerles, darles un, un motecito. Eh, tocar ahí un poco de musiquita y nos quedamos hasta la noche, pero se quedó muy cortito tiempo. Muy bien, Yacu, ahora nuevamente lo vemos a Guamán que está apuntando a la alcaldía. Bueno, ¿qué decir frente a aquello? Porque el tema de la probidad es bastante interesante, bastante importante en, las, en la cosa pública. Cuando no hay probidad de por medio, pues no se puede representar a nadie. Un líder político, un dirigente político, una persona que está en los ojos de, de la opinión pública, tiene que ser absolutamente diáfano, pulcro, honesto, tiene que ser el referente, tiene que ser el ejemplo, y si no, más bien hay que alejarse de la, del espectro político, del espectro público. Creo que si no tenemos la autoridad moral, si no tenemos la autoridad ética, es mejor dedicarse a otros negocios que no sea la faz pública. Quienes debemos entrar en la política es para servir. Las personas que quisieran entrar o desean entrar en la, en la actividad pública deben ser ejemplo, deben ser un referente de honestidad. Caso contrario, vamos a tener... Como los integrantes de la Asamblea, como los integrantes de la función judicial, o como el señor Lazo, que embarrado por los Pandora Papers, ¿con qué autoridad moral puede corregir a sus mandantes, decir no robar si él no tiene autoridad moral? Bueno, ustedes ahí pueden escuchar la, la, la versión de Yacu Pérez. Eh, fue citado conjuntamente con otros testigos. Eh, justamente para que dé la versión sobre esta denuncia. Yacu eh, Pérez está afirmando que en su momento, cuando logró la prefectura, fue visitado por Jorge Guzmán, quien eh, parece de Ripley, ¿no? Eh, el código de la democracia, cuando él tenía un juicio penal por enriquecimiento y varias denuncias, tráfico de influencias, con una fortuna... Bastante cuantiosa, resulta que es candidato a la alcaldía de la Tacunga en este momento. Y siendo alcalde, candidato a la alcaldía, miren ustedes la barbaridad que eh, presenta para la clase política el código de la democracia, le deja al margen. Igual está Yunda, está Pavón, algunos están en esa misma línea, que quedan al margen o se paraliza o se posterga más bien para que quede más claro el juicio. Y, y claro, Guamán. Y eh, son eh, investigados en un juicio nueve personas más por delincuencia organizada. Guamán eh, ha sido dirigente, es de Pachacuti, ¿no? Fue diputado, prefecto de, de Cotopaxi, eh, es investigado por la fiscalía, es candidato a la alcaldía y por ser candidato a la alcaldía se posterga justamente ese juicio. Cosas que se dan solamente en nuestro país, esto es arreglado por quienes están justamente en la política. Para ponerse, evidentemente, a buen recaudo. Y lo que denunció eh, Yacu Pérez y que está siendo motivo de investigación, porque es alguien cercano antes a Guamán, o a, a Guzmán, perdón, ¿no? quien eh, evidentemente hace la denuncia, Guamán, perdón. eres es el que hace la denuncia a un chofer, eh, alguien que ha sido eh, cercano a él, el que ya hizo declaraciones. Consecuentemente, vamos a ver qué es lo que pasa a futuro. Y la verdad es que su situación en el tema de investigación que se ha hecho arroja que es un hombre eh, muy acaudalado, con una gran fortuna, con muchísimo dinero, que le ha permitido, en este caso incluso, pues, eh, comprar varias propiedades, parece que su señorita hija es la que maneja todo ese, ese caudal de recursos económicos y que evidentemente ponen de manifiesto la corrupción que hay en el país. Vamos con la nota de, de Gustavo Alfaro, me ayuda, ¿no? Gustavo Alfaro se ha convertido en un verdadero personaje a nivel de nuestro país por el manejo de la selección, su manera sencilla, clara, de transmitir eh, seriedad, de, de transmitir conocimientos, y le ponderan sobre todo en la prensa argentina él fue técnico del equipo Rafaela, entiendo que también estuvo en talleres de Córdoba, y en el Boca Junior, ¿no? donde fue eh, duramente criticado, pese a que alcanzó un título en ese país, luego pues saben la historia, vino acá al Ecuador eh, a formar parte de un proceso que hay que reconocer lo inició Dusan Draskovic, ¿no? que es el que comienza... Y en el siglo pasado, porque Draskovic llega eh, antes del 2000, creo que llega por el 86, 87, llega Dusan Draskovic y eh, se ha quedado y se ha radicado definitivamente en el Ecuador. El europeo cambió la mentalidad del jugador, de jugador nuestro que era sumiso, temeroso. Eh, que no alzaba la cabeza, y comienza un proceso que luego lo sigue con, yo diría, con mucha fortaleza. Alguien que también no lo recuerdan, que es Francisco el Pacho Maturana. ¿no? Luego ya saben la historia, estamos en una cuarta Copa del Mundo y el éxito de Gustavo Jaro, que también fue criticado duramente, que fue motivo de eh, varias agresiones por parte de periodistas deportivos, muchos que realmente. Eh, han tenido una, una postura bastante dura acuérdense lo que le pasó a Ener Valencia que es ahora uno de los goleadores de la Copa del Mundo qué daño que le hicieron qué críticas más eh, duras y agresivas que se hicieron en contra de Ener Valencia que ahora es figura mundial en este momento escuchemos esta parte cuando un periodista de la tierra de, Enerva, de, de Gustavo Alfaro le pregunta sobre su experiencia de, de haberse encontrado incluso en el escenario de que iba a retirarse de la dirección técnica y de encontrarse ahora en una Copa del Mundo, teniendo éxito frente a la selección del Ecuador. Escuchemos la forma sencilla y sincera eh, tomado esta parte, porque me parece que es un muy lindo mensaje de, del técnico de la selección de Ecuador. Veamos y escuchemos. Es muy emotivo, es muy lindo. Por eso le dije a los jugadores antes del partido que no me importaba el resultado. Me importaba la demostración de actitud que tenían que tener. Porque esta, nosotros queríamos que sea una noche épica. Soñábamos con esa noche épica. De dejar una página linda en la historia. Siempre le digo a los chicos que las puertas de la historia se abren para todo el mundo. A veces uno tiene que tener la decisión de, de meterse o de luchar por esa historia. La otra vez estaba en Rafaela, Néstor no me lo va a dejar mentir, en, en mi club en Atlético de Rafaela, cuando fui a ver todas las instalaciones después de habernos clasificado a la Copa del Mundo, donde yo tenía que volverme a reconectar con mis raíces, con mi propio ser, porque me había pasado de que habíamos clasificado a la Copa del Mundo y no pude festejar, no pude sacar a, de afuera ese ser emocional que uno necesita para estar a la altura en esta cita. Era como que el profesional se había apoderado de la escena y había mandado a, a ultratumba a, 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 al ser emocional, al, al ser que, que vive, que palpita, que sufre, que sueña, que, que ve como esto, un sueño cuesta arriba, imposible de alcanzar. Y me acuerdo que eran, había no menos de 150 chicos entre, entre 8 y 12 años y yo les dije, nunca permitan que nadie les diga que algo no lo pueden lograr. Que no hay un sueño que no se puede intentar, que no hay una lucha que no se pueda dar, porque muchas veces tenemos o cometemos el error de tener temor de decir que en este ámbito tan impiadoso, a veces cruel, injusto, despiadado, en algunos costados que suele ser el fútbol, decir que uno puede soñar puede ser tildado de, de cualquier cosa y yo digo que lo que me mantiene en pie y lo que hoy me permite disfrutar porque obviamente que adentro de la cancha quiero ganar y lo vivo con intensidad es porque ese ser emocional se apoderó de mí porque hoy lechuga está a la par del entrenador y ese niño que yo soñé cuando pateé la pelota por primera vez y me enamoré del fútbol está al lado mío y vive conmigo y está viviendo este sueño y es la demostración de que de que se puede lograr que no creamos todas las trampas que nos quieren poner. Que la verdad, 30 años me llevó el recorrido de Rafael a Catar. 30 años donde no tengo compromiso con nadie. A todos los puedo mirar a los ojos. y me ha ido bien, regular o mal. Y da la sensación que en el fútbol si uno no tiene un padrino no, no puede crecer. Si uno no tiene un gran representante no puede llegar a un lugar. Si uno no tiene determinadas cosas, un nombre importante... Yo vengo del interior del interior, de Rafaela, de Atlético de Rafaela, una ciudad más automovilística que futbolística. Y tuve mi sueño, viví mi sueño, luché por mi sueño. Muchas veces cometemos el error de quedarnos detenidos en los sueños y no tener el coraje de salir a atraparlos. Porque, como bien lo decía Jorge Baldano en su libro, no está mal tener un sueño, porque a lo mejor puede ser que los sueños trastabillen o, o, o de pronto. No se cumplan, pero horizontes para contemplar y noches para soñar siempre va a haber, decía Baldano, y tiene mucha razón en lo que dice. Entonces hay que atreverse a soñar, y se puede atrever a soñar en el escenario más sublime que nos regala el fútbol, que es en una Copa del Mundo. Y hoy siento que tengo orgullo, el orgullo de, de representar a este, a este grupo de entusiastas jóvenes que son los chicos de Ecuador, a todo un país que lucha, un país que ha sufrido mucho, que sufre mucho. Y tengo la ilusión de, de demostrar de que no hay lucha que no se pueda dar, que no solamente se puede dar, sino que se puede conquistar. Y hoy, tal vez sea lo último que haga en mi profesión o no, estoy recorriendo los últimos tiempos, pero de lo que estoy seguro que no le voy a privar a ese ser emocional, a ese lechuga alfaro, que, que viva cada minuto de este mundial como la actuación más sublime de lo que un sueño me puede permitir lograr. Muy sentida la, la declaración de Gustavo Alfaro, demostrando que es un hombre muy sencillo, muy centrado, eh, gran trabajador. La diferencia con los otros técnicos que han pasado es que este señor se quedó a vivir y se asentó aquí en el Ecuador, ¿no? Y ese es su mérito. Porque don Bolillo y Pacho Maturana se pasaban entre Colombia y Ecuador. Igual eh, el señor Suárez y el señor Rueda, igual, ¿no? Los colombianos que pasaron todos y llevando a Ecuador a una Copa del Mundo. Bueno, muy interesante que esto sirva como un mensaje para que la gente vaya aceptando. En este momento, la, bueno, en el fútbol vale la pena de reconocer, Serbia y Camerún en partidazo empataron a tres goles por bando, ¿no? Muy buen partido. Gana le está ganando a Corea del Sur 3 a 2, otro gran compromiso, 81 minutos. A las 11 nos preparamos para ver Brasil-Suiza, lindo partido, Brasil-Suiza, así es que a las 11 de la mañana usted puede ver, si no tiene... Contratado el servicio de la Copa del Mundo, pueden ver a través de Radio y Televisión Espectáculo de manera gratuita. Ingrese en esta señal Radio y Televisión Espectáculo y tendrá este partido eh, Brasil y Suiza y luego Portugal frente a la selección de Uruguay. Otro partidazo, ¿no? Veamos eh, qué es lo que pasa el día de hoy. Eh, Ecuador jugará el día de mañana. A las 10 es el partido mañana, no es a las 11. 10 de la mañana, Ecuador frente a Senegal y a la misma hora, escuchen esto, Países Bajos frente a Qatar mañana saldrán los clasificados para eh, la siguiente ronda, octavos de final de la Copa del Mundo. También en la tarde, mañana irán Estados Unidos. 14 horas y Gales frente a Inglaterra 14 horas. Es decir, se van a jugar de manera simultánea estos choques para evitar cualquier tipo de especulación que se pueda dar en relación a un resultado final. Bueno, ¿qué más tenemos para ustedes en esta mañana? Que estamos entregando lo más importante de la información. Vamos con... Eh... Una propuesta, vamos con la nota 4, ¿no? La salida a la crisis carcelaria, que es un tema que está generando preocupación, sobre todo pues, en la medida de que el Estado está buscando a mediano y largo plazo una solución para el tema carcelario, por supuesto que tiene que estar acompañado por la ley. Y la ley, y aquí eh, escuchemos esta nota en donde se manifiesta que la salida a la crisis carcelaria, es, carambas, eh, no solamente combatir a quienes están en el delito, buscar el mecanismo. Creo que hay varias alternativas: generar trabajo, el país eh, se enrumbe en un modelo de economía muy activo para que la gente tenga trabajo. Y dos, hay que frenar, bien decía, pues alguien que sabe, si es que quienes están en el narcotráfico no pueden eh, llevar o transitar o exportar, hablemos, droga hacia Centroamérica o hacia Europa o los Estados Unidos, el negocio se les puede acabar. Escuchemos esta nota. Rodríguez, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI, entregó a en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral información sobre el accionar de esta entidad para mitigar la crisis que vive el sistema penitenciario. Es así que, en primera instancia, resaltó que trabajan en un proceso de rehabilitación y reinserción social efectivo para las personas privadas de la libertad. Acá la visión que se tiene es que cuando una persona si entra obviamente a cumplir una pena pero que sienta que tiene un espacio adecuado, un tendido de cama, tenga los útiles necesarios para el aseo, que tenga un espacio en el patio para recrearse, para recuperarse, que de aquí pueda salir a un programa, pueda tener una recuperación. Una de las interrogantes que se pudo solventar en la mesa fue sobre cómo avanza la capacitación a los guardias de los centros de privación de la libertad han sido capacitados desde tener nosotros dentro de policía, y, y si me permite por la promoción, hay un, unas técnicas o un curso que se llama supervivencia del policía, que hay que darle supervivencia a la gente de seguridad penitenciaria para que sepa cómo tomar el procedimiento, pero parte de derechos humanos, fundamentalmente de derechos humanos. Mientras que lo relacionado con la desaparición de 12 fusiles AK-47 en la base de Guayaquil, se analizó la presunta responsabilidad del comandante de la unidad. Desde el ámbito político, ustedes conozcan la gravedad, la gravedad que implica tener este armamento en las calles y más aún en manos de gente inescrupulosa. Finalmente la mesa resolvió sesionar de manera reservada debido a que existía información sensible al respecto. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Perfecto, muy bien. Eh, estamos informando sobre los principales acontecimientos. Mientras tanto, la lucha contra el crimen organizado tiene que ser manejado con mucha solvencia. Y si el país, si es que Ecuador, necesita eh, ayuda y apoyo internacional, que es necesario, no veamos como intromisión o como que allí hay algunos, eh, no sé si decir, despistados o, o con ese afán de un falso nacionalismo, si tenés, necesitamos ayuda, pidamos ayuda, si necesitamos de Israel que está... Eh, en este caso, en asesoramiento en este momento, y si necesitamos de los estados unidos o de cualquier otro país, apoyémonos. no. El, la lucha contra el crimen organizado no es un tema tan sencillo que digamos. veamos qué es lo que dice esta nota. que la lucha contra el crimen organizado no necesita cambios en las leyes, ni mucho menos de la creación de nuevas, asegura el penalista julio césar cueva. que la verdadera lucha requiere únicamente de voluntad política, asegura Creo que más que, que reformas legales, lo que se tiene es la aplicación de las normas que ya hay. hay. Creo que hay mucho lavado en el Ecuador y eso no te está sancionando. ¿Cuál es el problema? ¿No los jueces de anticorrupción solamente están en Quito. Las unidades de lavado solamente están en Quito. Cueva se refiere a la inteligencia financiera, es decir, al seguimiento de los recursos ilícitos que se licúan dentro de la economía local. Y es que, según los expertos, los líderes de las organizaciones criminales no están en los barrios pobres, sino que se mimetizan como empresarios exitosos y viven en las urbanizaciones más sofisticadas del país. Las normas ya están, aplíquenlas, vayan tras los testaferros, repasen mentiras por el Ecuador. Ya no solo un narcoestado, es una lavandería por todos lados. Y yo pregunto, ¿de dónde si los bancos no prestan así nomás dos reales? Entonces hay algo que no está bien. ¿Y quién lo controla? ¿Dónde están los oficiales de cumplimiento de la fiduciaria, de la financiera? Según cifras del gobierno, con corte a 2020, en Ecuador se lavaron aproximadamente 3.458 millones de dólares, solo en ese año, lo cual equivale entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto del país. En 2022 no se conoce la cifra exacta del dinero lavado, pero lo cierto es que podría ser superior, lo cual vuelve cada vez más necesario el control financiero, asegura Cueva. Revisan, por favor, las redes como Instagram, lo, lo, la cantidad de profesionales que sacan imágenes de las obras que están haciendo. Yo pregunto, ¿de dónde? En un país que en los últimos tres años ha tenido dos paros indígenas, dos años de pandemia, una crisis económica permanente, ¿de dónde hay para pagar casas de 12 millones? Es contundente el decir que los sistemas de control no están funcionando y que si no se rastrea la plata, el Estado siempre perderá la batalla contra el denominado crimen organizado transnacional. ¿Cuándo perdió Pablo Escobar la guerra contra el Estado colombiano? ¿Cuándo? Cuando se quedó sin plata. Si tú no atacas la plata, esta gente te le lleva un millón al día siguiente por no decir que menos tiempo que tiene recuperado tres veces más, o veinte veces más, o cincuenta veces más. Si no atacas la plata, no vas a terminar esta guerra jamás. Concluye afirmando que en el país hay demasiado circulante injustificado, dinero que nada tiene que ver con la realidad de la economía nacional. Para UCSG Noticias, Eder Cheme. Allí esta recomendación, el saludo cordial para todos los amigos que nos están acompañando a través de la señal de Radio Tropicana en 1390 kilociclos, ¿no? saludos cordiales a toda esa audiencia en amplitud modulada y también a Radio y Televisión Espectáculo que está haciendo una eh, formidable jornada, una formidable tarea de entregarles el fútbol de la Copa del Mundo de manera gratuita, saludos cordiales. Al 820 Millas, que es el principal de radio y televisión espectáculo. Vale la pena manifestar que el fútbol ha apaciguado un poco los ánimos de los ecuatorianos eh, con respecto a los problemas diarios. Las cifras de Ecuador como de Latinoamérica, eh, revisamos y habrá la oportunidad de comentar un poco más, no son nada halagadoras. Eh, y el próximo año bien dice Jim Bestos, ¿no? Que es uno del hombre más eh, acaudalado de, de, del planeta. El próximo año va a ser eh, posiblemente muy difícil, muy complicado. Él, él recomienda, dice, cuidemos un poco el dinerito, no compremos ni televisores ni refrigeradoras. Si es que tenemos una que está funcionando, no hagamos cambios. Cuidemos un poco el dinero, generemos ahorro porque el año que se viene puede ser extremadamente complicado, puede ser un año muy difícil y la verdad es que eso hay que tratar de sobrellevar. Eh, un año complicado en la medida sobre todo de que estamos enfrentándonos a una posible guerra mundial. Eso ten, tomemos en cuenta. Y el nivel de crecimiento de la economía no es nada bueno, va a haber recesión, es decir, la economía se va a contraer y no va a haber mucho crecimiento por lo que es necesario que cuidemos el trabajito, que cuidemos el ahorro, que nos mantengamos eh, con mucho cuidado y sobre todo eh, alertas a lo que pueda pasar. No compremos por comprar, eh, hagamos un esfuerzo. La situación económica no es tan buena que digamos a nivel mundial. Pero bueno, vamos eh, en la continuación, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional eh, está reunida, ¿no? Esta Comisión de Justicia, para buscar una ley que evite, no, endurezca las sanciones cuando hay violencia en contra de la mujer y lógicamente termina pidiendo recursos. Yo creo que hay que seguir educando a la población. Créanme que en educación eh, está la base fundamental para que salgamos de muchos de los problemas, hasta de la violencia, no. Hasta de la violencia, una persona que se educa, que se forma, no es la regla general, eso sí, ¿no? Pero si una persona se educa, se forma, hombres y mujeres, tengamos eh, una tendencia, además a, a no ser dependiente de nadie, yo creo que ese es eh, un elemento fundamental, eh, así sea en pequeños emprendimientos, tengamos una independencia, ¿no? Escuchemos esta nota, ¿qué es lo que se manifiesta al respecto sobre esta reunión? La subcomisión encargada de la evaluación a la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres presentó los primeros resultados de su trabajo. Allí la subcoordinadora, la legisladora Joana Morera, detalló algunas recomendaciones al Ejecutivo para la equidad de género y la protección en la lucha social de las mujeres, en derechos humanos. Porque hemos puesto énfasis en los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen que destinar recursos para la prevención y erradicación de la violencia. Uno de los ejes evaluados fue la reparación a víctimas y la protección integral para fortalecer las casas de acogidas sobre la cual hizo ciertas advertencias. Crear casas de acogida especializadas para mujeres con discapacidad. También sugirió una atención de jueces especializados para atender casos de violencia. Se trabaje en la especialización de las y los agentes de las unidades de policía comunitaria para por ser justamente esa policía mucha más cercana, garantizar la, la atención especializada 24/7 en todos los servicios de víctimas de violencia. El evento se desarrolló en el Salón Tránsito Amaguaña del Palacio Legislativo. Colectivos feministas combinaron al gobierno nacional ejecutar políticas públicas por una vida digna, segura y libre de machismo. Por eso la lucha en contra de la violencia contra las mujeres es una lucha por tener sociedades dignas. Sí tenemos que seguir llamando la atención para conseguir voluntad política y lo hacemos desde las calles. En el proceso de evaluación a la ley que realizó esta subcomisión, la ciudadanía participó en mesas itinerantes con los distintos niveles de gobierno, como de Justicia. ¿Cómo se ha llevado este proceso? Rescato enormemente el trabajo realizado desde la Comisión de Justicia, la primera vez que se ha realizado una evaluación sobre todo a una a una ley vigente. A esta labor la Comisión de Justicia junto a la Unidad Técnica Legislativa respaldaron el proceso de evaluación a la ley para erradicar la violencia de género a fin de constatar el cumplimiento de la norma emitida en 2018. Hemos realizado un trabajo arduo, hemos recorrido varias provincias escuchando a la ciudadanía. En el evento se entregaron reconocimientos a colectivos feministas por generar espacios justos y seguros para mujeres del país. La actividad finalizó con la firma simbólica de compromisos interinstitucionales en la búsqueda para erradicar la violencia contra las mujeres, denominado por un Ecuador libre de violencia. Rolando Ayauca, TVL Noticias. Todo puede funcionar si es que la gente se educa, tengan la completa seguridad. Porque pedir recursos eh, y seguir pidiendo, eh, viéndole al Estado como el eh, benefactor, eh, hay cosas que se solucionan con el dinero, hay otras que no se solucionan con el dinero. Se razonan con la educación, con la racionalidad, con el aprendizaje. Y sobre todo, creo que es necesario de que cada ser humano, independiente de ser hombre o mujer, tenga su propio escenario, yo diría hasta su independencia, ¿no? Sobre todo si es que esta es económica, las cosas eh, van a funcionar de la mejor manera. Bueno, está ganando Corea, gana tres goles a dos. Si es que Corea gana, eh, estaría completando cuatro puntos, ¿no? Gana quedaría descalificada. Y eh, estaríamos a la espera del partido entre Portugal y Uruguay. Uruguay eh, podría ser desplazada si es que no hace un buen partido, ¿no? Bueno, es el segundo, todavía les queda un compromiso más, así es que la situación está muy interesante en la Copa del Mundo, ¿no? Eh, contarles a ustedes. Aquí me preguntas. Eh, aparecen una gran cantidad de encuestas en este momento de favoritismo. Yo tomo las precauciones porque muchas son generadas por parte de los propios candidatos, porque hay que decir la verdad. Todavía hay un, yo diría más de un 60, por no decir un 70% de indecisión con respecto a por quién eh, estaría la gente votando para las próximas elecciones. ¿no? Todavía es un poco largo, todavía no comienza la campaña, si bien es cierto, los candidatos se están moviendo, entonces. Eh, eh, me parece, yo diría, generar falsas expectativas. Aquí hay una encuesta que me acaban de enviar y veo que la, la función de esta empresa, yo trato de averiguar de dónde salen las empresas. Dice, esta empresa dedicada a la actividad eh, eléctrica, ¿no? Yo digo que tiene que ver con el tema de una encuesta. Es decir, seamos francos, cada candidato también pone su encuestita para mostrarse que está de pronto en las mejores condiciones. Lo que me llama así la atención es que los candidatos no pasan de un 10%, ¿no? 10% eh, el que tiene más votación, hay tres o cuatro encuestas que se están rodando en este momento. Consecuentemente, tengamos un poco de paciencia. Tampoco voy a decir cómo están las encuestas porque me parecería eh, que no debo inducir, además, a una posible votación, a una opción para las diferentes candidaturas. Y habrá la ocasión, haremos nuestras propias encuestas para ver cómo está el asunto. El tema es que los candidatos se tienen que aplicar porque la gente quiere escuchar qué es lo que van a hacer por su ciudad. Y la verdad es que esta situación se pone de manifiesta. Eh, repito. Eh, tomando en consideración que estamos en cuenta regresiva, la, la campaña será intensa, por supuesto, en el mes de noviembre, y el 5 de febrero serán las elecciones para la alcaldía y la prefectura. Ojalá que la gente razone bien, a veces ganan los nombres ya conocidos y que no le han hecho nada, eh, que no han aportado nada para la ciudad de Cuenca, que han fracasado en una gestión, eso es lo que podemos manifestar. Vamos con una nota más, la violencia, eh, nota 8, ¿no? Violencia, mujeres y niños. Eh, en el Ecuador se habla de que han sentido ese efecto un 65% de la población. Terrible, ¿no? Escuchemos y veamos. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, América Latina es la región con más niveles de violencia contra las mujeres. En Ecuador, el 65% experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida y llama la atención que un 20% lo sufrió en el ámbito laboral o educativo. ¿Usted no que nadie la directora municipal de la mujer, Vivian Almeida, indicó que desde la administración local se trabaja para bajar las cifras de violencia e incorporar a toda la sociedad en esta lucha. Eh, y estamos luchando contra una coyuntura y contra una violencia estructural que está lamentablemente... En, en todos los ámbitos, que no solo es la violencia física, no también la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial. Nosotros hemos invertido más de 14 millones de dólares en diversos programas y proyectos durante estos tres años. Para la prevención, para el fortalecimiento de sus habilidades productivas, eh, es que hay que tomar muy en cuenta: es que si no le das a una mujer su empoderamiento económico y la posibilidad de sostenerse a ella y a sus hijos e hijas, lamentablemente ese círculo de violencia se repite. Ignacia Álava, de 54 años, es una de esas historias que inspira, pues fue víctima de violencia intrafamiliar tuvo que criar a sus hijas sola y se ha dedicado a más de un oficio para llevar a su mesa el alimento diario. Ahora forma parte de las más de 3000 mujeres que ha sido asistida por la dirección de la mujer. Créame lo que tomar la decisión de una separación es difícil. Más cuando se tiene hija por estudiar, hija por darles los mejores momentos, los mejores ejemplos y luego que las cosas se solucionan de la mano de Dios, porque se necesita mucho, mucho decir si sí puedo, porque Todas las relaciones que se quebrantan nos dejan muy, muy doloridas Quien también ha encontrado un nuevo rumbo en su vida es esta madre de 23 años de edad, que ahora forma parte del programa Un Futuro Sin Drogas. Yo he sufrido muchos abusos desde niña, he sufrido muchos maltratos desde niña, psicológicos, físicamente, sexualmente. Todavía yo llevo muchas cosas de cuando era niña pero sí se puede salir adelante con mucha terapia y pidiéndole mucho a Dios que nos viene en nuestras vidas, tiene que dejarse ayudar. Porque tengo hermanas que también han pasado por lo mismo. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, y aquí la importancia de abordar desde la crianza esta problemática y aquí la importancia de abordar desde la crianza esta problemática para formar niñas y niños que sean mucho más conscientes de la desigualdad social. Para UCSG Noticias, Astrid Bueno, ahí el dato, eh, repito, yo insisto, todo esto se puede ir evitando si es que nos seguimos educando cada vez más. Y esa sí es una obligación del Estado, generar escenarios para que la gente se eduque. Mejorar no solamente, eh, a ver, entendamos: una cosa es formarse, otra cosa es educarse. Uno se puede formar en el colegio, en la universidad. La educación hay que irla fortaleciendo desde, desde el propio hogar, ¿no? Es necesario que la gente eh, comience a generar eh, un escenario eh, que, sobre todo, eh, recoja eh, el buen procedimiento, lo ético, lo moral. La formación eh, incluye, eh, repito, tratar de irnos formando y de lograr una independencia. No generemos, estamos viviendo una época en donde lamentablemente mucho se, se termina, como dicen, procediendo a eh, ser demasiado mimoso, ¿no? Mimar mucho a los chicos, sobre todo, y eso no es bueno pesar de que los hijos van a estar mejor si usted le compra el carro, le compra la moto, no, no. Hay que educar y hay que recuperar lo que posiblemente ya será irrecuperable, la sencillez eh, en la que vivíamos nosotros, eh, queridos amigos. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena semana, ¿no? Que sea próspera, llena de salud. Mañana estaremos todos con la camiseta de Ecuador, que jura a las 10 de la mañana su partido, que puede ser de clasificación para octavos de final. Gracias, buenos días, gracias a Radio Televisión Espectáculo, que está con la señal de los partidos, y ya nos aprestamos a ver los compromisos en esta mañana, que están muy interesantes, 11 de la mañana, usted podrá eh, observar eh, estos partidos que son, eh, repito, de gran importancia. Eh, finalmente gana, le ganó a Corea del Sur tres goles a dos, hace tres puntos eh, en la clasificación. Veremos eh, más adelante los eh, compromisos que también están programados para el día de hoy. Eh, 11 de la mañana, para ser exactos, partirá su Brasil frente a Suiza y eh, luego. Veremos a la, a la tarde, ¿no? 14 horas Portugal frente a Uruguay. Partidazos, siga a través de Radio Televisión y Espectáculos. Saludos también. Gracias por acompañarnos a través de Radio Tropicana en 1390. El programa queda grabado tanto a través de la página de Facebook como en YouTube. Buenos días, una muy buena semana.